Tell me what you're thinking. I have hope in my spirit, flames of love in my heart. Baby, let me tell you something, I'm about to dance. You realized you're not in control. Once again, tell you once again. Hallelujah, I'm on my way to be the best version of me. May break my bones. Time to erase all the memories of misery and pain. I'm no longer the one you knew. You realized you're not in control. Once again, tell you once again. Hallelujah, I'm on my way to be the best version of me. Mama knows that I'll wake you up today. Mama knows that I'll wake you up today. Mama knows that I'll wake you up today. Mama knows how to wake you up. Mama knows how to wake you up. Mama knows how to wake you up. Mama, mama, mama. Mama knows how to wake you up. Mama knows how to wake you up. Mama knows how to wake you up. Mama, mama, mama. Mama knows how to wake you up. Mama knows how to wake you up. Mama knows how to wake you up. Mama, mama, mama. Mama knows that I'll wake you up today. Mama knows that I'll wake you up today. Mama knows that I'll, mama knows that I'll wake you up today. You talking to just get a feeling. Mean as spit like a villain.
No sé. No sé, esa siempre la cortaban en el acto cívico. Ni por si acaso, ni por si acaso. ¡Olis! Buen día a la gente de Japón que nos está viendo. ¿Verdad? ¿Para que estén despiertos? Pues sí. Claro. No era buen día Bolivia porque es Día de la Paz. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Hemos sacado todo lo tricolor. Hemos sacado todo lo tricolor que pillamos de nuestras casas. Ah, esta polera tiene 28 años guardada. Todavía subsiste. Y bueno, aquí escarapelas, banderitas, todo. Sería importante más que toda la decoration, ¿no ves? Todos estamos con el tema. Todos estamos con el tema boliviano, menos Carla. ¿Por qué? Porque mira, Sandra está con la bandera, yo me vine con esta polera que mira. De Rosita Pochi. No te enfocaron. A ver, ¿qué podría ser? Pero yo tengo, mira. Ah, su pantalón verde. Ah, pero solo verde. ¿Y la taza roja? Oye, yo tengo, mira, mi camisa es verde con amarillo, tiene... Ya tenés una escarapela, ya listo. Ya. ¡Adelante, oye! Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos, qué gusto, felicidades a todos los bolivianos a lo largo y ancho de nuestro país y el mundo. Sabemos que más en este horario nos está mirando la gente del mundo, a la gente de Bolivia, porque la mayoría, por lógica, debería estar durmiendo a esta hora. ¿Qué tal, pelado? ¿Qué tal te fue, Robs, anoche? Yeah. Para los que no saben, ayer tuve show de stand-up. Es la cuarta vez que organizo este show, que es así como para celebrar el país y siempre es un día antes del feriado. Lo hice con dos comediantes más y estuvo full, casa llena. Qué lindo. ¿Y por qué no fuiste? Te invité, Sandra. Porque me dormí. Y me dijiste, sí voy, segurísimo, ¿sí? Robs. Pero sí hemos salido después del programa juntos y te dije, ok, no sé qué, cómo es el tema de la entrada, ta. Y yo estaba de ida. Pero el tema es que me fui a trabajar en la tarde al campo y me descaderé de alzar bolsa y llegué a mi casa así apoyando. ¿De qué estás trabajando? Lo que pasa es que yo me tengo que mudar a un departamentito chiquitito. Ah, sí, y tengo que ir separando las cosas que no voy a llevar porque no me entran. Entonces saqué ollas, vajillas y todo eso, pues es pesado, ¿no? Mamá para vos, mamá para mi hermana, mamá para acá, mamá. Ah, te estás quedando con lo Me estoy esencial. Quedando con lo básico. Y alcé mucho peso porque si, ni modo que la haga alzar peso a mi mamá y la desguañango, ¿no? Uh-huh. Entonces me desguañangué yo. Me encanta esa palabra, desguañangar. Espectacular, es muy nuestra. Y ahí quedé, oye. Ay, eso te cansó. Sí, me duele la columna, estoy con ciática, así estoy hecha pelota. ¡Viva Bolivia! Así no, nada que ver. Así que me dormí. Me alegra que te haya ido bien. Oye, felicidades. ¿Qué vamos a hacer hoy día de especial para que nos sintamos así? Onda, festejo, aunque no hay mucho que festejar. Nos van a traer una salteña. ¿Qué? No, ay, tengo hambre. Deberían, ¿no? ¿Qué le gustaría bien boliviano para comer de entrada? ¿Bien boliviano? ¿De desayuno? ¿Un fricasé? No, eso te iba a decir. O sea, el plato favorito ever para mí es fricasé. ¿Sí? Ah. Es el plato boliviano favorito. Pucha, difícil. A mí todos los chicharrones. Ay, es deli. Me encanta mucho el majadito tostado. Ay, sí. Me encanta el chicharroncito, me encanta el fricasé. ¿Qué más? Y ahí toda la lista. Me encanta todo, creo. De la y media. Pero ¿y cambas? ¿Qué plato cambas? Majadito, me gusta majadito. El majadito. ¿A mí el majadito, o sea, ese, ¿el batido es el seco? No. No, ¿cómo el batido es el seco? No, el batido es el mojado. Ese me gusta a mí. A mí me gusta el tostadito. Ah, ya, a mí me gusta el batido. A mí cambas sería salpicón. Ese es mi salpicón. Así sencillo. Mira vos, qué chistoso. Ustedes sabían que antes, cuando nosotros celebrábamos los cumpleaños de niña, en la mañana, si era a las 11 de la mañana era salteñada. Y si era a partir de las 3, 4 de la tarde era sí o sí, por ley, salpicón, inclusive en los quinceañeros. Sí, eso me decían mis padres, era que a los plato 15 por excelencia. Yo he llegado cuando yo tenía 15, mis compañeros empezaron a cumplir 15 igual, y la cena de muchos era salpicón. Salpicón, estaba, era cual. Como que de moda, era una tendencia. Y ¿sabes qué? Y con la lechuga crespa, digamos, y la papa harinosa y no sé qué, su huevito, su pollito. Y rico. Yo tenía una compañera de trabajo, una colega en mi anterior trabajo, que me decía que odiaba el salpicón.
me decía, si querés ponerme de mal humor, dame salpicón. Y yo, sí, es rico, es como una ensaladita, pero ella odiaba. Para mí es una ensalada, básicamente. Rico. Sonso, patasca, majadito, batido, bringa, negrito, ah, comida de 15, dice Eddie. Saludos desde Sucre, despertando para verlo. Sí, dice Carlita. Sí. Ah, sí, sí, verdad. Cenando feijoada, dice Natalia Flores. Oh, my God. Creo que Natalia es la que nos mandó la foto de Takashi. Sí, sí, sí. ¿Cómo era? Ya no me acuerdo, perdón, pero me olvidé el nombre. Pero creo que es ella, sí. ¿Saben qué? Ayer me le decía a Sandra, me vacunaron. ¿Tétano? Sí. El tétano y la influenza. Llevaron ahí al canal. Qué vintage. Es que hay que vacunarse contra la influenza. O sea, y como yo siempre me golpeo, me rajo, me rompo algo, dije, bueno, para el tétano sí o sí. Miércoles. Menos mal no habían dos más, para una en cada nalga, ¿no? Duele hartísimo, sí. Por si acaso los que se quieran vacunar contra el tétano, pónganse en el brazo que no usan mucho, porque no sabes cómo duele. Ay, me está doliendo hartísimo. No hay nada más boliviano que cuando para viajar te piden, ah, sos boliviano, vacuna la fiebre amarilla. Fiebre amarilla. Amarilla. Me pues, siento de la selva. Y uno se compra el cartón, digamos, ¿no? Y listo. Ya no contes eso, ya. Claro. A mí en algún momento, y tengo todavía la marca de la primera vacuna de fiebre amarilla que nos ponía con una pistola. Es la marca latina. Dura 20 años eso. Sí, pero te piden cada vez que viajas actualizada, después sacar plata, ¿no? Ahí está Natalia, Bolivia. Dice la misma de Toyohashi, ya nos acordamos, sí, sí. Toyohashi. Yo dije Takeshi. Takeshi. Negrito, ¿qué tal? Buen día, ¿qué decías? ¿Qué querías? Buen día. Habla ahora o calla para siempre. Solo por ser feriado, vamos a decidir en vivo que el desayuno ustedes quieran bien boliviano. Podemos pedir una salteña. ¿En serio? O sea, solo salteño. ¿Cuál sería el desayuno para celebrar a Bolivia? ¿Pero nos vas a invitar o qué? Sí, sí, sí. ¡Ah! Ya. Y ahora sí lo hablamos. Ay, yo quiero sonso. Uy. Me encanta el soncito o el cuñape. Bueno. Yo me cansé de los sonsos. No quiero. No, no, no quiero sonso. ¡Mi brazo! ¡Ay, le sobe su brazo! ¡Estúpida mi tétano, idiota! ¡Le sobe su tétano! Sorry, perdón. Y le pegué así poqui hasta con sopapo. Perdón, cariño. Así con miedo como perrito. A ver, yo qué. Yo salteña. Salteña de pollo picante. Exacto. Ya de una vez ya. Masaco con bife como en el Beni. Bien, David Cabrera. Arepa con chocolate. Masaco con bife. Tamal a la olla. Picante mixto con majao matido. Queperi al horno. Ay, el queperi. Qué deli. Yo puedo contar algo del queperí. Yo no sabía cocinar tan bien carne al horno. Y una Navidad, hace 2 años, hice por primera vez en mi vida queperí al horno. ¿Para Navidad? Para Navidad, o sea, porque ya fue como, ya yo llevo la comida de... Porque mi familia, es como que cada familia, cada tía lleva una comida. Entonces mi mamá estaba cansada. Yo le dije, ya yo hago, pero vos decime cómo se hace. Pobre mamá, siempre las atareamos. Ajá, pero ella no hizo nada. Y me indicó, y mi papá me dijo, tenés que envolverlo con ese papel. Papel aluminio. Papel aluminio y tirarle horas y horas en el horno. Y yo dije, bueno, ya, le meto. Cuando salió, era así que se ajá, y yo me sentí realizada. De verdad, yo sé que es chistoso, pero capaz que a nadie le importa mucho, pero me hizo sentir rico. Muy feliz. Que haya salido así un queperí deli. De esos que cortás con cuchara, sí, ¿no? Sí, sí, oh, sí. Que salió así. ¿Vos, Sandra, sabes cocinar? No, ni un poquito. Yo tampoco, nada. No sé una cero. Chota. No sé nada. Soy súper impaciente. Súper impaciente. Ya. Entonces, para mí, estar en la cocina más allá de 10 minutos me estresa. Claro. Pero si me mandan, si mi mamá está cansada, como vos decías, Carita, que las mamás a veces se pudren de uno, ¿no ves? Y no quieren más guerra. Cuando mi mamá me manda, yo tengo la paciencia de batir, por mi mamá, solo por mi mamá, no es porque me guste, solo para que ella esté tranquila y nada. Pero yo de tener ese tino, digamos, tanto de condimento, tanto de pimienta, tanto de cúrcuma. ¿Cómo me gusta la cocina? Cero. A mí me gusta cocinar. Tuti. Sí. Me gusta. Yo entro a sacar un guineo, a prepararme un sándwich y... Para contar. Y si tengo que tomar agua y estoy en mi cuarto, agarro mi vaso con el que... tomo agua después de lavarme los dientes y lo lleno del grifo. Tucutum.
ir a la cocina me pudre. No me gusta. Sabes que a mí me pasaba que igual era impaciente y ansiosa. Ajá. Entonces no seguía los procesos, el paso a paso de cocinar. Sí. Y me salía horrible. Hasta que después dije, a ver, me pongo las pilas. Si a mí, yo tengo hambre, me tengo que cocinar. Claro. Entonces seguí el paso a paso y dije, no, tiene sentido. La receta. Por eso sentido. Mi madre me decía que le ponga la esta cebolla tiene espere. Su punto, ¿no ves? Claro. Después de mucho tiempo la cebolla en el fuego, recién viene el ajo, ¿no? Porque no se quema. Yo cuando he intentado que mi madre me enseñe a cocinar, ella es así como, bueno, le digo, ¿cuántos mililitros le pongo? ¿Cuántas pica, mi mamá? Pero vos ves. O sea, mi madre es muy del ojímetro. Es que ¿cuántas picas? Pues si es pica, es una nomás. ¿Pero cuánto es una pizca? ¿Es una cucharita, la puntita? Es una pizquita. Bueno, pero mi madre es muy del ojímetro. ¿Cuántas picas? 10 picas. Así el cucharón, digamos. ¿No? Así son las mamás, muy del ojímetro. Igual yo aprendí ya a ser así. Si aprendí. Uno tiene tino, a veces la frega, pues, ¿no? Sí. Pero es con paciencia. La cocina es con amor y paciencia, no es más. Es y si no la tenés, mejor no entre. Hay un usuario que pregunta. Hacete sándwich de huevo. Ay, qué rico, sándwich de huevo. Ajá. Pregunta, hola, buen día. ¿Esto es grabado o es al vivo? No pudieras comentar por si acaso. Son las 7 y 12. Es correcto. Sí. Del 6 de agosto. Ajá. Del 2024. Sí. Oiga, le cuento que mucho viento en Santa Cruz. Jueves en la madrugada se supone que va a sentirse el día más frío del año. 13 grados la mínima. ¿Qué? Que sumado a la humedad tendría una sensación térmica de entre 10 a 11 grados. O sea, que disfrutemos mañana el último día de medio clima templado porque el jueves nos congelamos. ¿Pero se va a ser largo? No sabía. No va a ser largo, pero igual es intenso. Igual hay que levantarse. Es un día. Un día y medio. El viernes ya vuelve a acomodarse, pero vuelve el frío. Así que volverá a prepararse. Unos días capaz, ¿no? Vuelve. Sí, un par de días, porque ya el invierno se está yendo. Chao, invierno. Bye. Así con julio. En agosto se va, ¿no? El invierno. En septiembre 21 es primavera, pero es el último mes que no está en invierno, pero vuelve el frío, por si acaso. Bueno. Bolivianos, che, estamos celebrando un año más de la independencia. ¿Y ahí ustedes creen cosas para celebrar? ¿Qué los pone más orgullosos de esta patria? Cuéntenos desde donde usted esté, si celebra izando la banderita en su balcón. De repente poniéndose una polerita así con ayer vi los colores de la tricolor. Los colegios, sí, en todo el país. Si se pone una escarapela, si decide 6 de agosto cocinar algo muy típicamente nuestro, típicamente boliviano, mándenos fotos, porque yo sé que mientras uno más lejos está de su patria, más la añora, más la extraña y más la celebra y la homenajea, ¿no? Sí. ¿Oye esto? ¿Y ese tistos? Ay, mira. Yo vengo de la tierra que me dio la vida. Canciones, alegría, fantasía. Bolivia. Yo vengo. ¿Sabes que hay muchas canciones, hay muchos paisajes, hay muchas cosas que nos hacen únicos, definitivamente? Siempre se ha dicho que en la diferencia, en la variedad de las culturas que hay en el país, está la riqueza de una patria como la nuestra. ¿Nos unen esas diferencias? ¿Nos separan esas diferencias? ¿Qué crees lo más bello de Bolivia? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más valorás? ¿Qué es lo que más extrañás si estás en el extranjero? ¿Qué no lo cambiarías por nada? ¿Qué es lo que verdaderamente te mueve hasta la última fibra del cuerpo? ¿Su música? ¿Su comida? ¿Sus paisajes? A ver, ¿qué onda? ¿Qué crees que hace especial a Bolivia? Sí. ¿No? Si gustan, nos mandan videos, audios, fotitos al 780-33-3033-7, ¿no? Si lo podemos poner en pantalla y esperamos sus audios, que nos cuenten de dónde están. Por ahí alguien ya hizo su bandera, por ahí ya la pusieron. O están en otro país, ¿no? Como decía Sandra, y nos mandan videitos, audios. ¿Qué hacen? Ahí ya están respondiendo. Dice, yo estando en Francia extraño mucho a mi tierra, la comida y su gente. Es lindo poder encontrar bolivianos por este lado del charco. Feliz día, Bolivia. Sí, es bonito encontrarse de me imagino, Bolivia claro. En otros lados. Sí, la gastronomía, la comida. La verdad es que Bolivia no tiene mucho que celebrar ahorita, ¿no? A excepción de su gente, ¿no? Tenemos un montón de problemas. La economía está pa'l carajo. Hay filas en los surtidores, no hay dólares. Seguimos recibiendo contrabando por todas las fronteras de Bolivia. Hay corrupción. Hay un montón de cosas que están muy mal. Por eso es que uno se aferra, ¿no? A la música.
a la comida, al baile. Claro, porque muchas veces no hay que celebrar. Sí, tenemos una crisis ambiental terrible. O sea, la Pachamama llora, digamos, ¿no? La Pachamama. Y normalmente uno tiene que cuidar lo más bello que uno tiene. Sí. Los incendios por acá, las minas clandestinas e ilegales, la extracción de minerales, la tierra ya se secó, no hay gas, no hay lo uno, no hay lo otro. Es complejo, ¿no? Tanto que uno ama a su país, ¿qué haces vos para demostrarle amor a tu país? ¿Qué te toca hacer? Sí, tal cual. Y me mira Rox como que... pero la comida, pero el masaco, ¡va! Claro, así muy poético, muy boluda yo, ¿no? No, pero es cierto, ¿no? O sea, creo que al final vivimos en un país que tiene muchas cosas complejas y nuestra situación política, económica, social no es la mejor. Creo que venimos empeorando, como decíamos estos días, pero dentro de todo eso, ahí me puse a pensar qué realmente era lo interesante. Bueno, me puse a pensar qué hubiera pasado si hubiera venido Carlos a este programa. No, no hay una mierda. Una depresión de país, una mierda. Así que agradezca que hoy no vino. Un saludo, llegando a laburar toda la noche y madrugada. Ya estaba por echarme a dormir, pero me llegó la notificación de que empezaba el EPM y se me pasó el sueño. Súper el programa. Oye, buenísimo. Solo cuando a uno le gusta algo pone, ¿no? Recibir notificaciones, sí. ¿No? Sí, sí, gracias. Oye, por hacerlo. Genial. Sí. ¿Saben qué? Yo me puse a pensar y dije, a ver, anoche que estaba viendo la pauta, decía, ¿qué es lo interesante? Y como vos decías, la diversidad cultural puede que sea algo que nos juegue en contra muchas veces, creo yo, porque pasa que hay mucha rivalidad o hay confrontaciones, pero luego, al tener, digamos, múltiples grupos étnicos, culturales, también nos hace como que tenemos una herencia al final interesante, digamos, ¿no? Y estamos, creo, todavía con el tiempo aprendiendo más de nosotros mismos, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo en el colegio no te enseñaban tanta historia del Oriente, ahora ya te enseñan, entonces como que sabes la historia del Occidente, del Oriente, entonces como que tenemos una herencia bonita por la diversidad cultural que tenemos. Sí, es verdad. Y creo que es destacable, pero a la vez eso nos hace a veces, muchas veces entrar en confrontaciones, pero creo que va más por el cómo lo manejan, ¿no? Los gobiernos, digamos, ¿no? Ahorita te complemento un poquitito, no quiero dejar pasar los mensajes, porque la gente que está lejos es la gente que más quiere participar. Lo que más amo en mi Bolivia es su diversidad de clima, de gastronomía, dice Jacqueline, su cultura, y a pesar de que estamos pasando por muchas cosas, nuestra tierra es bendita. Feliz aniversario, Tierra Bella. Sergito dice, nuestra gastronomía es brutal. Europeos que prueban algún plato boliviano se quedan locos. Sopa de maní. Eso es único. Ya ha ganado premios en el extranjero. Almorzar. Rico con papas fritas así al hilo, ¿no ves? Ay, qué rico. Natalita. Ya va a llegar esa saldeña, ¿no? Pues la mayoría de las veces migramos a otros países por la situación tan mala de Bolivia. Es cierto. Natalia, ¿no? Es cierto. 199 años de independencia. 199. Es lo que cumple Bolivia. Mándennos fotitos de donde ustedes están, cómo celebran o cómo piensan celebrar, de su familia hermosa y todo lo demás. Mira, aquí tenemos. Por acá nos dice, haciendo patria, trabajando desde las 6 de la mañana, dice. Ah, y como nosotros. Igual. Bien. Como nosotros. Qué bien, ¿dónde estará, no? ¿En algún campamento petrolero? Sí, en Tarija, dice. ¿Ah? En Tarija, nos dice. En Tarija. Hablando de Tarija, dice José Luis Barrenechea. Saludos desde Tarija. Todas las mañanas escucho su programa porque me alegra su formato de programa y en especial, ver a esas dos lindas mujeres. Oh, gracias, José Luis. Bien, gracias. Bien, estoy aquí. Somos tres. Somos tres. Somos tres chicas. Modérense ya, no me lo excluya anoche. Modérense ya, tampoco así, ¿no? Felicidades desde Milano, felicidades querida Bolivia, para todos ustedes saludos. Qué lindo. Mis amigos alemanes piden empanadas de pollo toda la semana, dice Gaby. ¡Qué locura! Y si no fuera por la política, este país sería un paraíso. Y es verdad. Porque si uno dedicara su tiempo y sus energías a promocionar Bolivia y a que este sea un paraíso turístico, no habría un lugar sobre la faz de la tierra que quedara poblado
y no viniera a Bolivia. Esa es la pena. Hay cosas, o sea, tan bellas. Hay tantos paisajes, a los turistas les importa, sobre todo a los más hipisones y todo, pero no hay condiciones acá. No, por más de que busquen un viaje hippie, es como que no hay, pues. Porque además, cada región, lo que vos decías, Carlita, hace rato, cada región tiene su magia. Sí. Oriente, occidente, como dicen y nos los enseñan valles, en el colegio, el valles, Chaco, llanos, el altiplano, todo es hermoso, pero está descuidado, o si hay algún emprendimiento privado, no tiene las condiciones políticas, gubernamentales para apoyar y que eso salga adelante. Sí. Siempre ponen trabas al empresariado privado, traba tras traba. Claro, igual es capaz o una política, falta, ¿no? Sí, capaz faltan políticas de turismo, capaz la gente quiere emprender y hacer algo turístico, pero no tiene las herramientas, no lo sabemos, o sea, no lo sé, pero hay algo que pasa cuando viene un extranjero que no siempre se le da una buena atención, por ejemplo, y a nosotros mismos, como que yo veo, pero más bien he visto que con las redes sociales, el TikTok, por ejemplo, hay muchas chicas que influencer que hacen estos viajes la transición. O hacen viajes por Bolivia y te muestran lugares interesantes del país. Sí. Y yo gracias a eso he dicho, pucha, me da más curiosidad ir a conocer, a ver, es interesante. Y por ejemplo, yo anoche decía, okay, ¿cómo lo llamaría a todo esto lindo que tenemos de los paisajes? Decía, como puede ser nuestra belleza natural, digamos, ¿no? Claro. O sea, porque tenemos, qué sé yo, desde los Andes, la selva amazónica, sí, hay cosas tenemos hermosas. El Salar de Uyuni, y es como que atraen turistas y también locales, porque vos conoces el salar o sí, sí, es conozco. Bello, es hermoso, es ¿no? Es divino, me sienta muy mal. ¿Pero fuiste en época mojada o en época seca? O sea, cuando es mojada es cuando es todo el espejo así, y eso es entre mayo y agosto. Época de lluvia. No recuerdo porque fui mojada. Hace mucho. Época mojada. Fui hace muchísimos años cuando no había la infraestructura turística que hay ahora. Ahora es que haya mocha tampoco ahora. Pero hay esos hotelangers de sal tan bellos y esos circuitos turísticos. Mira lo que dice Laurita. Ustedes hacen que cada día uno extrañe menos Bolivia. Uy, gracias. Qué lindo. Las salteñas son la bandera en Virginia, Estados Unidos. No hay persona que no haya probado. Y me encantan que las comunidades bolivianas en otros países en una época llevaban congeladas salteñas. Yo creo yuca, que siguen esto, en siguen, eso, ¿no? Sí. O sea, es que yo tengo mis tíos y no muy lejos. Tengo mi tío que vive en Paraguay, que está casado con mi tía que es paraguaya y mis primos allá. Y ellos alucinan con las salteñas. Es que mis primos y primas paraguayas, así es como que alucinan. Y nos dicen, cada que vienen, van a todos los restaurantes, a salteñerías, ¿verdad? Y se han llevado congelada, sí, han tratado de hacer los allá. Los puñapés en maleta. Aman. Y cuando van pasando este tránsito, la gente en otros aeropuertos, what is this? Así, no, why are you? No le entienden al cuñapé y uno del típico cambingano, pruebe si quiere, que no es nada malo. Así, ¿no? Pero hay algo. No es droga, permasada, señor, es cuñapé. Pero hay algo de las salteñas que cuando en otros países las hacen, o sea, generalmente la comunidad boliviana dice voy a poner mi salteñería, no sabe igual. Yo he probado salteñas hechas por bolivianos en España y en Estados Unidos y hay algo que es diferente, claro. O sea, que es mejor acá con los ingredientes de acá. Ahí cuando lo intentas replicar afuera como que no es lo mismo. Debe ser los ingredientes, que es no es la misma harina, el mismo pollo, digamos. Debe ser eso, ¿no? Al fin y al cabo. No tengo sospecha, pero creo que inclusive por departamento no es el sabor de la misma salteña en La Paz. En Trinidad, por ejemplo, las chingolas son deliciosas. Oye, lo único bueno de algunas salteñas, lo único bueno, digo, personalmente, por ahí usted opina lo contrario o no está de acuerdo conmigo. Para mí, echar a perder una salteña es ponerle aceituna negra, por ejemplo. Para mí, cualquier aceituna, cualquier color. Bueno, la verde rellena con anchoa no se siente, se siente más el gusto de anchoa que aceituna. Es que a mí me encanta. Pero la chingola tiene aceituna las negra. ¿No me encantan, no tengo problema. Ajá. Así que no hay lío conmigo. ¿Verdad? Ajá, sí. Oye, y hay unas salteñas acá en Santa Cruz y creo que en La Paz también. Okay. Se ahogó. Más bien fue bien sutil. Okay. Y casi le daba aquí, ¿no? No te voy a volver a dar, te lo juro. Oye, ¿sabes vos que hay personas? Él ahí se me fue, el por querer golpear la carne. Se le fue la idea. No a la violencia. No, qué bárbaro, se me olvidó. Algo de las aceitunas, estabas diciendo, las aceitunas. Sí, ya había terminado de decir eso. Bueno. Ay, ya. Hay salteñas en Bolivia
o habían al menos cuando el pollo era más accesible a la uh-huh. gente, que tenían presas de pollo adentro de la salteña. ¡Ay! ¿Dónde, dicen que hay. En el segundo anillo del trompillo. Segundo anillo del trompillo. Son la salteña con presas, se llaman, vienen con una pechuga adentro. ¡Ajá! ¡Es cierto! O una ala. ¡Qué barro! Imagínate un mordisco y tú te quedes con tu piernota de pollo. Te quebras el diente. Ahora cuestan 15 bolivianos. 15 bolivianos. Antes costaban 7. O sea, deben ser buenísimas. Son buenísimas. Para que y te cueste 15. Voy a llegar, te lo hice un gordito, que voy a llegar. Abren a las 7, 8 menos cuarto ya no hay nada. Ya no hay ninguna. Mira. Ay, esa trae un día. No, muy incómodo. Imagínate quedarte con tu ala ahí colgada del diente, del colmillo. Hoy comeremos salteña. En Madrid. ¿Usera? ¿Eso dice? En Usera, en Madrid. Madrid. En Madrid. ¿En Madrid? ¿Qué? En Madrid, en mis local, amigos. No sé. Puede ser. Marco igual desde Antonio. Sao Paulo, ajá. Brasil, los residentes bolivianos esperamos cada fin de semana para comer una tucumana o salteña con su mocochinchi. Salteña con mocochinchi y su peto. Ajá, ¡qué rico! Buenos días, los mocochinchis de la Ingavi. ¡Ay, siete calles, ¿no? Quien no come aceituna no sabe de gastronomía. Yeah. Sí, puede que no sepa, pero no me gusta, pues es una cosa muy personal. Gente que no le gusta. No me gusta, ¿qué le voy a hacer? Y además dije que cero de gastronomía, no me gusta. Pues. Claro. Dafne, igual que los picantes, tienen sabor diferente en los diferentes departamentos. Sí. Jacqueline, mi hermana que vive en Estados Unidos, siempre que viene se lleva a Urucú para hacer sus salteñas y su cuñapea bizcochado. ¡Qué loco! Ahí Daniela concuerda conmigo, dice que no son iguales afuera. Ella claro. vive en Ámsterdam. La salteña de Warnes sí, la salteña de Ámsterdam no es igual. Es que yo creo que debe ser que la carne es diferente, el pollo, la harina, todo, el clima, el, todo. El queso, bueno, no es el queso la salteña, ¿no? Bueno, pero lo que hagas, digamos. Por ejemplo, a mi hermana, la menor que vive en Costa Rica, le hemos mandado chuño para hacerse picante de gallina porque le encanta. Chuño. Y cuñapecitos abizcochados. Ama. Le hemos mandado eso, por ejemplo. Eso, por ejemplo, la industria cruceña de los bizcochitos y de los cuñapés abizcochados ha tenido un avance impresionante. Antes era bien artesanal, se compraba en los mercados, en el Sucre, que era tradicional, a pasar. Ay, me respiré por donde no debía. ¿Qué le sucede? ¿Estás botando aire por donde no debía? No, yo quiero la bocanada de aire. Quiero denunciar algo. Antes de comenzar el programa, me duele mi dedo todavía. Rob me agarró mi mano y me hizo sonar mi dedito. Y ahorita lo siento que me duele. Este de aquí. Ay, qué exagerada. Lo que pasa es que Robs ha llegado raro. Ya es como que me cago en la vida. Qué huevada de lo que ustedes están hablando, imbéciles así. No. Mentira, siempre estoy así. Y Carla estaba allá hablando así con su manito, explicando algo. Y Robs se la miró, ¡tum! Le agarró su dedo y se lo hizo sonar croqui así, Carla. Pero lanzó un grito. Es que me gusta sonar los dedos a la gente cuando gente que no se suena los dedos. Entonces son como dedos vírgenes. Yo le digo, me gusta decir. Yo no puedo. Entonces suenan súper fuerte. Y es como, sonó truc. A mí me da impresión. Yo no me. No. Y además mi mamá siempre decía, no te van a sonar los dedos, te van a quedar chuecos. Ah, ¿no? Sí, mi abuela decía lo mismo. Creo que eso es un mito nomás de las abuelas. A ver, no suena. Y además con el paso de los años ya dejan de sonar. Mira, se hacen de plástico los huesos. ¡Ay! ¡Ay, no! Me da nervio. A ver, ¿qué más? Dice, el agua en Brasil es feasa. Sabe a tierra, dice. Ay, lo hice probar la hoja de coca, amigos españoles, y ahora le tiramos bolo cada fin. No lo apoyamos. Oye, el pollito a la braste no existe como el pollito de Santa Cruz. Decíselo a los peruanos, que ellos juran que tienen su pollo más rico. Sí. Rosaura, para todos los bolivianos que seguimos remándola en este país lleno de conflictos, felicidades. Felicidades. No se olviden de mandarnos sus fotitos, sus audios, sus videos al 780-30-337 y nos cuentan, por ejemplo, qué cosas nos hacen sentir orgullosos como bolivianos. ¿A vos qué te hace sentir orgulloso, Robs, por ejemplo? Pero en serio, así, más allá de la comida, algo que tenga que ver con actitudes bolivianas. Uf, cagamos, ¿no? Con actitudes bolivianas. Ajá. Porque obviamente la parte de tierra, de comida, ok, eso está bien, sabemos de sobra que es espectacular. Actitudes bolivianas que te hacen sentir orgulloso. Creo que, o sea, tenemos a disfrutar incluso en los momentos más bajos de crisis, como que igual podemos encontrar la felicidad. O sea, nos gusta divertirnos, creo, en todas partes del departamento. Eso. Que somos positivos. Optimista. No, más bien creo decimos demencia, no sé, ¿entendés? Creo como que eso es muy latino, ¿no? Fijimos demencia, me encantó. ¿Saben qué? Hay este libro de Alcides Arguedas que hablaba de cómo es Bolivia.
de que, por ejemplo, un compre le voy a pagar ya. Ah, ya. Sos como, es tu clima. Por ejemplo, en el oriente hace tanto calor que la gente viste menos ropa, tiene ganas más de hablar, porque al hacer calor no te cohibís, ¿no? Vos sacás de adentro. Y luego, por ejemplo, en el occidente, como la gente hace frío, el clima es un poquito más gris, Alcides Arriadas decía como que la gente tiende a ser más cerrada. Entonces creo que lo loco de Bolivia es de que tenemos climas tan diferentes y somos tan diversos que podemos juntarnos, digamos, entre cada departamento y decir cada cosa interesante o contar algo. Eso me parece, no sé si orgullosa, pero sí me parece interesante. O sea, me parece como muy muy loco que seamos tan diferentes, digamos, ¿Ustedes ¿no? tienen amigos de otros departamentos? A ver, digan la verdad. Sí. ¿Vos, Sandra? ¿Amigos? ¿Qué? Sí, claro que sí. Sí, sí, por supuesto. A mí me ha tocado viajar durante más de 25 años, todas las semanas a La Paz, Oruro, Potosí, hacer contenidos y programas. Y amo Bolivia. La gente de Potosí, para mí, es la gente más amada, más siempre cálida. Contás eso, sí. A mí sí. Me fascina Potosí. Las mujeres chapacas son extraordinarias. O sea, no hay un lugar donde mujeres hagan sentir tan bien a otras mujeres, porque normalmente existe, ¿no? Pues algo inventaron el comadre. Pues. Oye, es un amor, chico. Cochabamba, ni qué decir. Se come tan rico, es tan limpio, sus flores tan bonitas. La Paz es majestuosa. Cada lugar tiene su magia y es hermoso. Tengo sangre beniana, amo el Beni por sobre todas las cosas y así un montón de lugares. Y tengo amigos, he tenido enamorados que me han dicho, ¡qué tele la Sandra! ¿Qué chiqui? Oye, una vez me enamoré de un colinga, de un paseño ya. Y lindo era. ¿En serio? Y cuando nos dimos nuestro primer beso, me miró románticamente y me dijo, ¡qué deli! ¡Chao, le dije! ¡Nos vemos, socio! Bien camba, ¿no? ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! A mí me encantan los paseños, me encanta el acento jailón, o sea, es como, cuando hablan así, es como que, porque me da chiste, ¿entendés? Entonces ahí ya me gusta. Ajá. No, es bello. Les cuento que tenemos un audio. El primero del 6 de agosto. ¡Oh, my God! A ver. Muy buenos días, la primera mañana. Un saludo grande para acá, para Satélite Norte, de Sandrita. Un fan suyo desde que tengo uso de conciencia, que la veo. Pregunta seria, ¿Cantuta o Patú? Patú. Viva Bolivia. Viva, señor. Es Patujú, ¿no? El Patujú, no sé, me parece, no me gusta más. ¡Ay! ¿Y en qué rato entró la saltera? ¿Cantuta o Patujú? Yo me identifico mucho más con el Patujú, evidentemente, pero sin desmerecer la cantuta. He visto una cantuta en mi vida cuando un profesor de ciencias la trajo así. Nunca he visto. No sé, Bolivia es un meme andante. Takashi. La vida social que se tiene en Santa Cruz no se la tiene en ningún otro lugar del mundo. No viví en otros departamentos. Es verdad, dice negro. No, pero es verdad. Cuando viene gente de otros departamentos a Santa Cruz, están así el como Lulú, que... ¿no ves? ¡Santa Cruz es joda! ¡Ve! Así de... Ajá. No, pero, perdón, pero más allá de eso, en Santa Cruz se vive un ambiente de hospitalidad a cualquier lugar que vayas, ¿no? O sea, la gente te abre las puertas. Eso en otras partes del mundo que yo he tenido familiares, no les pasa, digamos, y lo que más añoran es esta vida social y la gente. O sea, sí, es como más estereotipo de que el camba es más extrovertido. ¿Verdad? ¿Sabes lo que pasa? Pero es porque lo que te decía hace rato. La temperatura. ¿Sabes qué? Está ocupada, Carlita. Está re engullí ocupada. Primero. Tenía mucha hambre, pero... Sí, escucha, ¿sabes lo que pasa? Que eso tiene mucho que ver con el Santa Cruz de antaño. Antes en Santa Cruz nuestros abuelos dormían con las ventanas y las puertas abiertas. Mucho calor. Eran unas puertingas así, medias lequeleque, con una trabita por dentro. Y a las 6 de la tarde sacaban su sillita a las aceras. Sí. Y veían pasar y saludaban a todo vecino. Y era... Yo creo que somos una ciudad en infraestructura y todavía en la cabeza seguimos siendo un pueblo chico, ¿no? Que va de a poco. Con esa misma calidez que tenía antes, pero con una pinta y un ritmo de ciudad impresionante. Creo que eso se mantiene. Se me ahogó. Me le traen, por favor, agua o una Coca-Colita. Róbenle al otro programa. Quiero felicitar a mi mami hasta el cielo. Ay. Saludos, señora, un beso, bendiciones. Marcelita Pereira, feliz 6 de agosto Patujú, dice Ana Córdoba. El Pamba Llegandino de las Siete Calles. Chicos, saludos desde Santiago. Anda a saludarlo a Carlos, está allá. Ay, verdad, anda a buscarlo, Marianita. Anda a visitarlo. Es rico,
es rico el pan vallegrandino. Es rico, sí. Y oye, ¿ya has visto el emprendimiento de la marraqueta ya? Sí. La marraqueta paseña está circulando por todas las calles cruceñas con unos carritos. No entiendo, o sea, es, vende marraqueta y ya. Vende marraqueta, se llama lo que ya. Pasa es que el ya, ¿no ves que es muy paseño? Sí, pero, o sea, igual nunca es el mismo sabor, ¿no? Ni la textura. El tamal curtido, dice, delicioso. ¿Cuál es la diferencia entre el tamal normal y el tamal curtido? Una vez escuché que la marraqueta no sabe igual acá por algo del agua y la altura con la que altura. Lo hacen y hay cosas. Lo que pasa es que igual el agua hierve a diferente temperatura en La Paz. Aparte que la temperatura y la humedad hace que las masas lleguen a su punto de una manera distinta. Me metí en gastronomía, chao, a la mierda, a la capa. No supe explicármelo, ¿sí? Es diferente. Buenos días, chicos, los extrañé. Juan Jorge, ¿cómo? El helado propicio no es un tipo de helado. Nunca entendí esa frase del el himno. El hado propicio, veamos. Algo debe significar hado, ¿no ves? Veamos. Oye, la cantamos toda la vida, ¿no? Claro. Lo cantamos toda la vida. Yo de niño cantaba, pues, helado propicio. Y dije, ah, es helado. ¿Y de qué sabor sería el propicio? A ver, ¿qué significará hado para aprender? A ver, ustedes que no hado están viendo. Hado propicio significado. Sin más vueltas, hado es una fuerza. Ah, ahí está. Hado es una fuerza divina. Es una serie de acontecimientos que se unen uno a otro para llegar a algo. Propicio es lo adecuado, lo correcto, oportuno o favorable. Por lo tanto, el hado propicio es una fuerza favorable o cómo prefiero sentir un destino maravilloso. El hado propicio. Ah, o sea, es manifestar. En resumen es eso, claro, es manifestar. En otras bien, palabras. Sí. Oigan, rica, Deli, ¿no? Ajá, sí. Y ahora hablamos, Carlita. Pero ahora te toca a vos. Ahora te toca, cállate. Cállate, Rox, y que hable, Carlita. No podemos comer los tres al mismo tiempo. No. Porque no hay corte en este programa. Pero, un poco estoy nervioso, la verdad. O sea, porque viste ¿sí? que esta es la prueba boliviana. No, pero, ¿quién puede comer una salteña sin tumbar una gota? Mira, yo la vacío. No, eso es trampa. Usar cuchara es trampa. Pero me pusieron, pues. Pero el verdadero boliviano come salteña sin cuchara. Ah, no, es que vos la estás partiendo, claro. Vos usas la, lo que pasa la, es que la yo la tengo que vaciar la salteña porque en la época de colegio yo temía pillarme con una aceituna. Entonces yo compraba una salteña y siempre la vaciaba. O sea, a mí me podés vender una salteña vacía, hueca, y yo soy feliz. ¿Pero cuando la abres así no se sale todo el jugo? No, porque esta no tiene mucho jugo. Ah. Mira, tiene. No le pero cae ni una gota. ¿No ves? Hay otras que son más jugosas, ¿no? Tiene. Está buenísima, la verdad. Rico, perdón, yo me la acabé. Tenía hambre. ¿Quieres otra, Carlita? No. Ya, ok, yo voy a hablar. El helado es algo maravilloso y propicio, es el momento perfecto para que se dé. Gracias, Liam. Yanine Villegas, ya las traen de La Paz todos los días en avión. ¿La marraqueta? ¿Cierto? Oh my God, ¿sabían ustedes eso? No, son Carlita está ocupada. Se voy a traer más. Hay un lugar que hace eso, que trae las marraquetas en el primer vuelo. Ajá. Y las saca a la venta a las 7 de la mañana. Wow, bien, ¿no? David Diego Peredo Vaca. ¿Se dieron cuenta que este mes flamea la bandera boliviana y da igual? Y de igual manera, perdón, está acompañando la bandera de Santa Cruz en todos lados. ¿Por qué creen? Pero acá en Santa Cruz, no creo que en otros lados. Sí, pues no, aquí seguro. Lo que pasa... Pecado comer con cuchara. Ya, déjeme comer como me dé la gana. Al final, ¿quién está comiendo? ¿Usted o yo? Porque me dicen que, ay, el que le saca la aceituna no conoce gastronomía. Sandra, ay, con cucharilla. Yo como como quiero. Por último, no están en mi panza ustedes para disfrutarlo. Sandra, si quiere, yo leo los mensajes de WhatsApp para que le dé una o dos mordidas a la porque hay muchos mensajes. La cabeza está libre. Ya me la acabé. Hay muchos mensajes. ¿Saben qué? Es que ayer me eché tarde porque terminó yo, me llamo y ya llegué a mi casa a tipo 12 más o menos. Uh-huh. Y no había comido. Entonces estaba muerta de hambre, así muerta de hambre. Se nota, se notó. Así que lo siento, pero ya me acabé mi salteña. Oye, mira lo que dice Jacqueline. ¿Qué dice Jacqueline? A ver, dice, el tamal curtido es con relleno de carne, coloradito, lo venden en Siete Calles. Sí, es cierto, yo he probado y es bien, bien salado y tiene, la envoltura es así como naranjita. Tenemos un audio, ¿no, Negrito? A ver, escuchemos. Buenos días, aquí les mando un saludo, la verdad, animan la mañana para empezar un nuevo día sacando adelante a Bolivia. Yo soy ingeniera ambiental y he viajado a muchos, muchos lugares de Bolivia, conozco hasta el más recóndito lugar.
Y realmente nuestro país es muy hermoso y ahora que hace falta el dólar, deberíamos pensar en fortalecer el turismo, ¿no? Por ejemplo, en Uyuni, cuando mi prima llegó de Suiza, no teníamos lugares que presten todos los servicios para quedarnos a ingresar a las 7 lagunas. Habían albergues solamente, o sea, y hasta ahora, ¿no? Entonces deberíamos fortalecer con diferentes políticas, vincular a las comunidades, darles instrumentos, ¿no? En vez de deforestar, de quemar toda esta selva tan linda que tenemos, pues deberíamos pensar en alternativas de un turismo ecosostenible, ¿no? Lo que más admiro del boliviano es su resiliencia de recuperarse, de buscar alternativas. Si no hay trabajo, pues uno empieza un emprendimiento, pese a que no hay mucha facilidad con el tema impuestos, con el tema de los trámites y la burocracia. El boliviano nunca se rinde y siempre, siempre piensa en alternativas para salir adelante. Un abrazo. Un abrazo y un saludo. Gracias. Lindo, lindo su audio, ¿no? Todo lo que dice. Lo que rescato es que habla de la resiliencia, digamos, y es muy interesante sí. Porque es como que al final, como bolivianos, pasa algo malo y es como que nos unimos y hacemos que la situación, como que para causas comunes y defendemos nuestra identidad cultural o defendemos ciertos hechos, o sea, y la capacidad es muy lindo. De poder reinventarte desde las cenizas nuevamente, ¿sí? ¿No? Porque esa palabra resiliencia, que es una palabra relativamente nueva, aunque el sentimiento siempre ha existido, pero el concepto es distinto. Eso de ser resiliente es bárbaro. O sea, te caes, vamos, para arriba de vuelta. ¿No ves? Si te va mal acá, vamos, emprendimiento. Y es como que el boliviano en general se para y se reinventa siempre. Obviamente, todo el mundo puede decir, sí, pero no le queda otra, ¿no ves? Tiene que vivir, tiene que subsistir, pero el boliviano en el occidente, por ejemplo, vos ves a una cholita que tiene 50 pesos de capital en el suelo con su mercadería, ¿qué querés, caserita, mamita? O sea, es una cosa que de verdad vos decís, ¿y de dónde saca fuerza y esa sonrisa todos los días? Algo que tenemos fama, el boliviano tiene fama en el extranjero, es de trabajador. Es verdad. Bueno, no sé, tal vez en el exterior medio un poco nos explotan, pero igual es como que somos trabajadores para afuera. Claro, o sea, y en realidad el trasfondo de eso, de que el boliviano es trabajador, es un poco triste, ¿no? Porque la gente ha tenido que emigrar y trabajar como puede y hacer horas y horas de trabajo, digamos, y sacarse la mugre en otros países para ahorrar y enviar plata acá al país, porque habían momentos de crisis económicas en donde la gente tuvo que emigrar. Sí, o sea, estás lejos, carita, o sea, ¿no? Uh-huh. En Argentina, aquí, sí. Los argentinos admiten que los trabajos de agricultura, por ejemplo, ellos no lo podrían hacer porque lo hacen los bolivianos. El trabajo difícil, el sacrificado, el que tiene sacrificado también el cuerpo porque es complejo, lo hace el boliviano, son pegas súper duras, ¿no? Sí. Es como que, ok, el boliviano en el mundo, lo mismo que el latino en Estados Unidos, es una cosa por el estilo. El trabajo más difícil lo hace la gente latina, y en este caso el boliviano, que hace tareas que no son las más fáciles del mundo, claro. Ni las mejor remuneradas. O capaz. Muchas mujeres, por ejemplo, que van y trabajan de mucamas en Europa, en Estados Unidos, sí, gente que se va sin ni siquiera hablar el idioma y dice, bueno, le tengo que meter porque tengo que mandar plata a mi familia. Entonces hay muchas mamás, muchas tías, muchas, o sea, la mujer boliviana lo ha hecho, digamos, en muchas ocasiones. Irse, trabajar un montón y enviar dinero para que sus hijos y su familia vivan mejor, digamos, ¿no? Pero bueno, esa es una manera más de buscarle a la vida y decir, porque te puedes ir quizás con tu familia a otro país, pero bueno, como que dicen, voy a mandar platita para que mi familia viva mejor y tenga mi casita allá, digamos, ¿no? Pregunta Arias, ¿dónde está don Carlos Valverde? Ya no vuelve. Yeah. No podíamos hablar de esto, pero tenemos que decirle la verdad. No, mentira. Mentira. Se ha ido un tema re familiar, una de sus hijas se casa muy pronto y él tenía que estar presente en los momentos más
Vuelve, pues, el jueves. Vuelve. El jueves, sí. El sí, jueves. Volvía mañana, pero la está flojeando. Yeah, habla para él. La escuché yo y que no. Hablando para Carlos. Yo, la que más me faltaba hablando para Carlito. Qué bellaca, diría mi abuela. Cueruda la cama. Lleva el masaco. Se fue a Chile a recuperar el mar. Carlos dice Dieguito. Sí, en Europa no conoce, nos conocen como trabajadores. Sí. Carolina, nos cuesta sacarnos un poquito la mediocridad, es verdad. ¿Tenemos audio? A ver, otro audio. Voy a terminar mi salteo. Mis queridos amigos de la primera mañana, buen día, muchas felicidades. Mis queridos amigos de la primera mañana, buen día, muchas felicidades, porque, bueno, ser boliviano es un orgullo a pesar de todo. Este país es bendecido y yo personalmente me siento muy orgullosa de ser boliviana. Les presento a mi nietita, el mejor regalo que me ha dado la vida, una bolivianita más para esta patria hermosa. Bendiciones infinitas para cada uno de ustedes. Realmente su programa es fantástico. Ay, a mí me encanta. Son un plus fabuloso para Bolivia. Oh, qué lindo. Abrazo. Gracias. Mira esa bebé, qué linda. Esos sus calcetines. Rojos, oh, me encantan, qué bello. De verdad, bellísima, ¿no? Hermosa. Gracias por su audio, ¿no? Qué lindo lo que nos dice. La igual es que la gente podría seguir mandándonos audio, fotos, videos al 780-30-33-7. No se olviden de darle like a nuestra transmisión al vivo. ¿Cómo tenemos que hacer para darle like? Ahí Robs nos va a contar. Tienen el video, le bajan los comentarios, le dan like y de ahí pueden volver a ver los comentarios. Listo, sí. Ya está ese. Den en la X, ¿no? Me encanta la X. Me encanta la expresividad de Robs. Pásame, hijo, tu platillo, para que lo lleve a la cocina. ¿Qué basura? Ya, yo lo voy a llevar. No, yo lo voy a llevar. Es que yo voy a ir igual. Típico de mamá me salió eso, ¿no? Qué cagada. Uno no se puede, perdón, Carlita, y no pasamos por... ¿Sabes qué? Enfóquenlo a los chicos porque me vine hoy día feriado en chinelada. No, no, no se ven los pies, en mi tamanco. No, no en chinelada. Pero sí, y no, mentira. ¡Ay, me mira, Rob! Mentira, en realidad está patapila. Bueno, ahí también el audio decía de lo que estábamos hablando, de que falta en la infraestructura del turismo y esas cosas. Es verdad, sí. Porque incluso, digamos, ponerle que el evento que atraiga más turistas al año sea el Carnaval de Oruro. Ya. Igual es como que no está preparado para la cantidad de gente que va. Ha habido accidentes, o sea... Se caen tarimas a veces, ¿no? Si es lo más conocido, sí. ¿Por qué no invierten en eso y tener una buena infraestructura? Los hoteles no abastecen. Siempre me da curiosidad saber si el tema de por qué no abastece o no hay eso de atraer, o sea, de ser más... No sé qué palabra usar. ¿Dónde, que no, que en el Carnaval de Oruro, por ejemplo, digamos, no abastecen los hoteles, los hostales, los alojamientos, ¿sabes, digamos? ¿Qué es lo que pasa? Eso creo que se produce, querido Robs, porque Oruro se mueve básicamente en Carnaval. Claro. Y el resto del año... No hay actividades, o sea, se sigue moviendo Oruro con esa ciudad tan pujante, gente tan trabajadora, pero el turismo se basa solo en un mes del año. No vas a tener hoteles 11 meses parados. Entonces, como que la gente no se anima a invertir porque el resto del tiempo, ¿qué haces con todo eso? ¿Será que hay alguien de Oruro que nos está escuchando, nos ve y nos puede mandar un audio y contarnos qué onda con eso? Porque siempre me da curiosidad y lo que decís es muy cierto, ¿no? O sea, no lo sé, no sé si es la única época del año en la que hay turismo. ¿Qué otras cosas Potosí, más? Potosí, por ejemplo, puedes ir en cualquier momento del año, húmedo, mojado, como ese Robs, ¿no? Al Salar de Uyuni. Pero y a Oruro, ¿a qué irías a hacer, por ejemplo, en junio? Claro que no hay carnaval ni nada. ¿Qué irías a hacer en abril? O capaz sí hay y octubre, faltan falta promoción. Explotación, ¿no? Ajá, exacto, explotar más el turismo en Oruro, digamos, ¿no? Bueno, igual nosotros estamos hablando porque no sabemos mucho. Igual, ¿sabes qué? Veo que se está poniendo de moda acá gente de Santa Cruz que empieza como que a ensayar y todo para bailar en el carnaval. Sí, pero eso viene hace años, ¿no? Por eso, pero ahora lo veo como que es ya súper normal. ¿Sabes qué creo yo? Que es porque hay tantas redes sociales y ya nos enteramos más de cuántas personas van y viajan a Oruro al carnaval. Porque la mamá de una amiga, ella me contaba que cuando ella era chica, su mamá y su papá
siempre, siempre practicaron y para ir al Carnaval de Oruro, digamos. Mira, o sea, que, como que no es de ahora recién, no, sino que no, ahora ya lo conocemos más. Mira qué bello lo que dice Juan Jorge Blanco antes de que se nos vaya. Soy de Cotagaitia, un pueblo de Potosí. Aquí se dio la primera y última batalla de la independencia de Bolivia. Los soldados para el 6 de agosto solían hacer un simulacro de esa batalla con cañones, etcétera. Mirá vos, no conozco Cotagaita. Un saludo, Juan Jorge Blanco Goitia. Mirá qué lindo. Oye, serio, ya pues, modérate. ¿Qué dice? Iliana, felicidades bolivianos. Tienen un país con una tierra muy fértil. Donde sea que se coloque una semilla, brota una plantita. Gracias, Santa Cruz de la Sierra, ciudad que me ha acogido con mucho cariño. Ay, Liliana, qué lindo, qué lindo. Y es cierto, ¿no? Ciertos lugares de Bolivia tienen esa propiedad, ¿no? Donde vos lanzás una semillita. Es más, uno dice, cuando va por las avenidas y ves vos estos vivosis, estos árboles hermosos, estas flores, y decís, ¿quién miércoles riega estos árboles? Decís, ¿no? Nadie. Con las autoridades que tenemos, te puedo asegurar que nadie. Pero es una bendición ver en septiembre, en esta verde, época. ¿No? Esta semana el segundo anillo estaba hermoso. Los tajivos, en flor. Bello, de todos los colores. Oye, y es cierto, a veces ni siquiera necesitas plantar una semilla. Por ejemplo, mi mamá vive en pleno centro de la ciudad, bueno, ahí por el Cristo, prácticamente céntrico. Tiene una jardinerita que da a la calle. Oye, ¿y vos sabes qué? A la calle, además. Vos sacás las papayas ahí. ¡Ay, el papayo! Rico. O sea, es extraordinario. Va y de la barda los muchachos se cuelgan de los árboles y sacan manga. ¡Ay, miren, ¿no?, esa foto! ¡Qué linda! Nos dicen, los residentes bolivianos estamos festejando el 6 de agosto en Bilbao, dice. ¡Oh, qué lindo! ¡Que nos manden video! ¡Uy, mira esa preciosura! ¡Es un mini mía, tío! ¡Cabalingo la bandera, mira! Yo he pasado el 6 de agosto en Buenos Aires y organizan una fiesta bien, bien grande cerca de la Casa Rosada. Ahí había así, había gente con tipoy y traje de cama, porque obviamente toda la mayoría era cosas del occidente, pero es como que vi dos camas y así, ¡ah! ¡Mi gente! Así, ¡Mi gente latino! Oye, yo creo que la distancia hace que vos extrañes pues más tu terruño, sí, ¿no? Sí, yo creo. Sí, sí, mis hermanas que han vivido muchos años afuera del país, o sea, mi hermana la mayor sobre todo, nos decía que extrañaba muchas cosas. Y cuando volvió después de mucho tiempo a Bolivia, se fue al mercado a comprarse tujuré con leche. Rico. A mí no me gusta. Oye, a ella le encanta. Vos podés creer que en casa estamos bien divididos en los gustos ya de las comidas típicas. Por ejemplo, a mí me fascina el cuerillo de chancho. El cuerillo, el blanco que viene en vinagreta, digamos, yeah, ¿no? Uh-huh. Y a mi mamá. Y al resto le impresiona ya, claro, el cuerillo. Y a mí me encanta. Y cada vez que yo por ahí me escapo en el Siete Calle, me siento en los puestitos de la esquina. Además, tengo que dar la espalda así, porque si no, no falta un camba que pasa por ahí. Esa no es Sandra, yo con mi cuerillo. No me importa, orgullosísima. Y de verdad me llevo mi bolsita y ahí bien escondidita, ¿no? A ver, comiendo. Pero, ¿sabes qué? Me encanta. Los cuerillos. La tablilla. La tablilla es rica. Las tablillas, eso sí. Me encantan. El cuerillo. Sí, en escabeche de chancho, ¿no? Exacto, sí, es blanco, sí. Es la parte del escabeche cuero. Escabeche de la cabeza de chancho, creo. No, del cuerpo. ¿No? Del cuerpo nomás. ¿A ustedes les gustan las jibas? No, no. A mí últimamente he comido, pero no. A mí y a mi hermana nos encanta las jibas y por alguna razón mis papás nos juzgaban. O sea, ellos nunca nos llevaron. Ajá. Entonces, como que mi hermana y yo, como que por nuestra cuenta, cada uno fue a probar así escondida a nuestros padres. Ay, como si fuera pecado, más o menos. Y llegó un punto donde con mi hermana le decíamos, como estamos yendo a las tobias, así como que estamos yendo a comer jibas, pero queríamos comer tranquilo, ¿entendés? ¿Y por qué lo juzgaban? Porque es muy grasoso. Ajá, nuestros padres lo asocian a que es muy grasoso. A mí me ha caído una vez mal porque era muy grasoso. Entonces como que me da miedito, pero he comido. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que creo que recién se ha convertido en estos últimos años en una moda. Antes era como más, y era mucho más económico. Las caras, por ejemplo, no me gustan. ¿No te gustan las caras? Yo comí el otro día en mi trabajo. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Me gustó, era la chuleta así, grandísima. Ajá. Me gustó, deli. A mí me gusta todo, menos... 88.9% de las verduras. ¿Qué? Soy re mañosa. Me gusta el tomate. Ya. La lechuga.
la cebolla, que no es obviamente una verdura. Y se acabó. Para de contar. Sí. No te comes un brócoli. No, sí, brócolito sí. Oh, ah, yeah. Ya. Coliflorcito de repente, en suflé todos. Zanahoria. Zanahoria sí, es que está en barrita y hay una salsa rica, cruda. Ah, entonces no comes, digamos, ¿no? Sí, más o menos. Sí, pero remolacha, repollo, nega. Mi favorita es apio. Me encanta el apio. El apio es delicioso. Siento que es como una especie de papa que es verdura. O sea, me refiero en el sentido de como que ponerla con salsa, la puedo comer pura. Ay, así, rico, eso. Sí. Es favorito. Pero igual a mí tampoco me gustan las verduras. A mí me gustan me muchas en, cosas. En jaque, serio. Cualquier cosa que digo, poqui. Coto. El tomate es fruta. Y la frutilla es pseudofruta todavía. No alcanza a ser fruta, ¿no? ¿Qué le falta para el estatus de fruta? Cáscara. Es la única fruta que no tiene cáscara. Oye, voy a decir algo que no sé, la gente se va a enojar capaz. Pero me gustan muchas cosas, pero no me gusta la papa lisa. A mí tampoco. Mierda. ¡A mí tampoco! ¡Ay, a mí tampoco! Es rara. Yo soy tiene imparcial, sabor a tierra. No sé, me da igual, la verdad. Tiene no. sabor a tierra la papa lisa. Igual que la beterraga o la remolacha, ¿sabes qué? Yo ay, prefiero, me encanta. Yo prefiero ir a lamerme un parque, digamos, y a la remolacha. Sabor. Ay. Solo que hago un esfuerzo. Cuando voy a los mercaditos por ahí, y echa la saludable. Yo, por favor, me da un multivitamínico y ahí le echan, ¿no? Ya. Espinaca, lo uno, huevo crudo, apio, no sé qué. Y yo, así me lo tomo. Ah, ¿no? ya. Pero tomaste, hace el esfuerzo. Y después un cuero de chancho para pasarlo. Y de postre, ¿qué comería según Rob? ¿Sabes? Y de postre. A ver, vos recordás los eventos últimos de esta misma mesa. ¿Qué chocolatito yo comería? Que te reíste tanto y te burlaste de mí. Pensá. No me acuerdo. Recuérdalo. A ver, Carlita. ¿Vos te acordás? ¿Qué cosa? A ver. Un postre que comió acá, que era de no comí. Bueno, lo mencioné. Uno que mencionamos con Carlito. Yo ustedes sé. Se rieron y era se burlaron y me hicieron memes. El beso negro vuelve. Beso de negro, morate. El beso de un negro. ¿Alguna paseña o paseño que nos esté mirando y nos mande, por favor, una foto del super chocolate que es tan paseño? Please. Vea la papaliza de ese Miragari. Ah, no le gusta igual. Hay gente que también es como yo, no le gusta la papaliza. La negra con yuca del pasillo del mercado, los pozos, dice Natalia. Eso he comido yo con mi abuelita. Morcilla. ¿Sabes qué? He comido eso con mi abuelita. Me acuerdo que una vez mi abuelita me dijo, vamos, me vas a acompañar al cupecí de los pozos. ¿Ya? Y yo, bueno, yo más chica. Y me dijo, vamos a comer esto. Y yo, ¿qué cosa? Y eran las morcillas con yuca en el mercado de los pozos. Suena bien, la verdad. No delicioso, probado. Me encanta. Y hace un tiempo atrás fui con mi mamá. Ay, fue lo mejor, me encantó. ¿En o serio? Sea, eso sí me gusta, wow. La morcilla. ¡Ay, qué linda foto! ¡Ay, linda! El Bao también nos dice. Bolivianos contra el plagio en reclamo a la UNESCO. Un mira. Saludo en Bilbao. ¡Qué lindo! ¡Qué linda foto! Cuando estaba en la universidad hice un intercambio y fui a Bilbao. Así ¿en que serio? Hay muchos bolivianos ahí. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué loco! Con razón nos mandan tantas fotitos y videos y saludos desde Bilbao casi todos los días. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Felicidades, Bolivia. 199 años. Próximo año, el Bicentenario. Esperemos tener buenas noticias. Esperemos tener un país mucho más ordenado, más civilizado, con combustible, con un dólar estable, con una economía que nos deje tranquilos, dormir por lo menos en paz a todas las familias y que si evidenciamos los problemas, se le dé pues solución, ¿no? Porque sabemos que ese es el problema, pero ojalá. No se hace nada para solucionarlo, ¿no? Ojalá. Uy, no, de los pozos con ingredientes secretos. No, gracias, dice. Ay, no. Ah, mira, dice la Carlita, la papaliza con huevo, queso y un poquito de leche sabe delicioso. ¿Verdad? Tendría que probarlo, sinceramente. Tendría que qué probarlo. ¿Y qué? Guatía. Guatía. Ay, ¿te acuerdas que Carlos que nos contó ¿qué es eso? Que es en la tierra sí. y ponen la cabeza de la vaca ajá. y se cocina, no sé cuál es el proceso. O sea, pero que ponen la cabeza de la vaca a la tierra. Claro, pero se entierran, cocina, la entierran. La guatía o guatía en aymara, conocido como guaja, es un plato típico de la región andina y es consumido, por varios países. Se asemeja en su preparación a la pachamanca, comida hecha en la tierra, siendo a veces confundido con esta última, aunque su elaboración, ingrediente presenta características particulares. La particularidad es que se elabora en un horno artesanal de restos de tierra endurecida armada en formas de domo
que se calienta con leña para después enterrar diversos ingredientes como papas, ocas, habas, carnes, etc. Esa es la guatía. Nunca he comido, la verdad. Nunca. ¿Y de dónde es? ¿Es de acá? No, ¿de dónde es? No lo sé. ¿Sabes qué? Es propia de varios lugares del oriente, se remonta al Perú precolombino, dice. Yo no me meto en este tema de cultura de Perú-Bolivia porque todo el mundo se termina peleando si es de Perú o es de Bolivia, pero es bien popular en la parte del occidente, ¿no? Sí. Es verdad. Es la cabeza enterrada de la vaca, dice. Ajá, eso es, ¿no? Cuando niño, dice Marco Antonio, vendía bolsas de compras ambulando en el mercado antiguo Abasto y cada mañana desayunaba morcilla con su yuca Bolivia y su gastronomía. ¡Ah, qué rico! ¡Mira, Marco Antonio! Oye, Negrito, ¿cuántos likes tenemos en la transmisión? Ayúdennos con sus likes, chicos, chicas. Gracias, porfa. Nadie me entiende por qué odio la papaliza. No tenemos 200 likes. Oh, ¿y cuántas personas? Casi 1,000. ¡Oh, cómo pues! Ayúdennos, porfa. Sí, ¿verdad? En serio. Sí. Nada cuesta. Si nos están viendo, la crucecita que está en la parte superior derecha, cierran los comentarios, no sean curiosos, cierran los comentarios, y después en la parte superior izquierda está el dedito hacia arriba, pum, le dan, y ahí nos ayuda un montón para que el programa... ¡Ahí está, mirá! De eso hablábamos. Esa es la guatía. Ahí está, mirá. El otro día estaba mirando las redes sociales de cómo se llama esta influencer... Súper popular. ¿De acá? ¿De dónde? Albertina. ¿No? Albertina, que estaba haciendo eso en su región, en el lugar donde vive. Es que eso es preparando precisamente, eso es papa, ¿no es cierto? Y preparando sobre la tierra esto que hablábamos, que se le llama como caliente. Domo, con piedra, ¿qué? Es una piedra caliente que se le da. Piedra caliente, y ahí se entierra la papita y se cose, obviamente, y me imagino que le debe dar un sabor súper, súper distinto porque está... En contacto con la tierra, pues, ¿no? Saludos de Salta, Argentina. Muriendo por comer un saice. ¡Oh! ¡Ay, qué rico! El saice de Mercado de Tarí. ¿Han comido? Sí. Oh, hay un lugar que es el famoso, ¿no? Ajá. Que subís y está como en el medio, creo. Creo que esa es la famosa saicera. Ay, Doña, sí. No me acuerdo cómo se llama. Esperamos sus likes. Mira los de Carlos Ross, el buen patriota. Denle like, por favor. Y bueno, ¿les parece si hablamos del primer tema de las noticias? No. Ponemos pausa un ratito. Antes hay un videito que nos mandan. Esto está pasando en Bilbao justamente. Ajá. Es la entrada de los residentes bolivianos. Dale, Gio. Y horas, ¿verdad? Sin pare el baile, sí. ¿No? ¡Qué bárbara! Y las artesanas, ¿sabes vos qué hacen, no? Mira. Kansas, ¿no? Dicen todos los bolivianos. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué linda foto! Ahí buscando a ver si uno lo conoce a alguien, ¿no? Oye, mira qué lindo. Yo quiero conocer al de gafa que está ahí atrás. Yeah. Oye, moderate. Oye, qué loco. Saludos. Gracias por la foto. Qué linda foto. Harta gente, ¿no? Sí, está viviendo en el extranjero. Les mandamos un cariñoso saludo. Y de verdad que Bolivia todavía tiene el privilegio de que la gente que vive en el exterior puede volver cuando quiera. Mm. Y abrazar a la gente que quedó acá y volver a sus raíces y comer y no sé qué, la comida que le guste, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí está el saice Doña Pastorita de Tarija. Ese es delicioso, delicioso. Tojorí con empanada y queso frita. Oh, ¿Cuál es el tojorí? El mismo que el tujure. ¿En serio? ¿No es diferente? Sí, no, ese es buenísimo. Mira, tojorí con empanada de queso frito. Oye, esa lamida de vaca, te explico, me levanté muy temprano y... ¿Cuál lamida de vaca?
¿Qué le dice por su ¿quién, por su ¿sabes qué? ¿Quién te dice? Los hombres son más jodidos que las mujeres, oye. No le dejo. ¿Qué te importa? Digamos, no. Claro. Ese es el look de hoy. Mujer a mujer, ya que se critique, pero... No, que nadie se critique, nadie tiene que hablar del cuerpo me de bañé, los demás. Pues, me bañé, pues, esta mañana tempranito y vine con el pelo mojado y ¿sabe qué? Es feriado. No pensaba secarme. Yo estoy con gorra porque no me peiné. No, mira, es diferente. Los crespos, ¿no? De rock. Oye, mira, Sandra, es diferente. A ver, dice, ¿en la preparación? Es una bebida tradicional del altiplano hecha a base de mazamorra de maíz. Ah, y el tujuré. Pero es, ¿y el tujuré? Es amarillita. Y el tujuré, tujuré, es, dice, el antiguo tujuré requería... ¡Es lo mismo! ¿Qué? Necesito que alguien nos explique. Yo tenía entendido que era muy parecido. Es amarillo y come. Y que dice Natalia, es amarillo y come caliente, Sandrita. El tujuré lo conozco con leche y el tojorí es con agua. Ah. ¿Con agua? El tojorí es con agua y el tujuré lo comemos con leche, dice José Pedro. Mira. ¡Thank you! Mira. Como verán, aquí, tutti virulo, el tema de gastronomía, ¿no? Así que ustedes ayúdennos, más allá de criticarnos, colabórennos, porque para eso estamos, ¿no ve? Claro, claro. Porque uno no lo puede saber todo en el mundo. No, claro. Muchas que cosas no. Tenemos para aprender. No, el tojorí es maíz amarillo endulzado con eso. Miel de caña. El tujuré es maíz blanco con leche. Gracias, ya, esa es Tati. La diferencia. Súper, súper. Thank you very much. Buen día a todos. ¿Vieron la ceremonia que hizo el presidente? No, no, estábamos no la hemos visto. Muy temprano. Oiga, vamos a pasar, mira, son las... oye, 1:06:30 le hemos pegado. Con nuestra consigna comido. Del orgullo hablando boliviano. De aquello, sí. Hablando de comida, garaste. Sí, sí, sí. Bueno, vamos un poquito más hacia el norte. Para ver una realidad que tampoco... nos da mucha esperanza. ¿Qué pasa con Venezuela? ¿Cuáles son las últimas intervenciones de este maestro de la mentira como Nicolás Maduro? ¿Contra quién se ha peleado ahora? Ahora le dijo a WhatsApp, vete al carajo. ¿Y qué le respondió WhatsApp? ¿Se está peleando con WhatsApp? Sí, se está peleando. Le declara la guerra a WhatsApp y pide a la población eliminar la red. Y hay unas imágenes que tenemos, ¿no, Negrito? De cuando él habla sobre WhatsApp. Carajeaba. No sé si lo tenés a mano. Yo voy a romper relaciones con WhatsApp. Y WhatsApp llora, ¿no? Porque WhatsApp la están utilizando para amenazar a Venezuela. Ajá. Y entonces yo voy a eliminar mi WhatsApp de mi teléfono para siempre. Y me encantan las dos de su lado. Esa gente que está ahí apoyándolo, qué rabia. Iré pasando mis contactos a Telegram, a WhatsApp. ¿Ustedes me entienden? No. Es necesario hacerlo. Dile no a WhatsApp. Fuera WhatsApp de Venezuela. Ay, joder. Porque ahí los criminales amenazan a la juventud, a los líderes populares. Así es que se gobierna. De teléfonos de Colombia, de Miami, de Perú, de Chile, se esconden cobardes detrás del anonimato. Pero le digo a los fascistas cobardes, ustedes se esconderán. Pero la juventud patriota y revolucionaria está en las calles y jamás nos esconderemos. ¡Yupi! Es hora de definiciones. O estás con la violencia o con la paz. O estás con los fascistas o con la patria. Oye, ¿y en serio este señor cree todo lo que dice? ¿O es de verdad un speech que viene así arrastrándose y que le dice, ok, el libreto de hoy, Nicolás, es este, peleate con esto? La verdad y es que es vergonzoso, ¿no? Porque ridículo. Una red social como el WhatsApp, por más que la elimine, la revolución, o sea, la gente se va a rebelar contra un sistema de dictadura. Entonces, se va a migrar a Telegram, igual va a tener grupos de WhatsApp donde se comunique con gente en el exterior. O sea, sea cual sea la red social, vas a expresar tu incomodidad con lo que está pasando, digamos. Lo que pasa es que eso tiene que ver más que con WhatsApp, con la libertad de expresión. Uno comunica, escribe lo que quiere en la medida de que piensa una u otra cosa. O sea, claro. Realmente o sea, no te ridículo. Pueden imponer qué utilizar para vos decir, expresarte, ¿no? Digamos, ¿no?
Y, por ejemplo, justamente el régimen de Maduro, o sea, los chavistas, vienen... A ver, ¿qué? Lee ese mensaje, Carlita, el último, de Mauricio. Dice, Maduro mandó al carajo a WhatsApp y WhatsApp lo dejó en visto. Es cierto, es cierto. ¿Saben qué? En hace, o sea, más de 20 años que viene el chavismo y todo esto, se han cerrado como más de 408 centrales de información que eran, no, eran, digamos, centrales de información o páginas o portales informativos, pero normales, digamos, ¿no? No eran con una línea política. Entonces, como que la libertad de expresión en Venezuela realmente se ve afectada, ¿no? O sea, no te garantizan tu libertad de expresión. Mira, Sergio dice, el grupo Anonymous filtró el número de Nicolás Maduro y creo que por eso está borrando WhatsApp. Yo lo que quiero saber es eso, si ya... Estaban rumoreando, ¿no? Era un rumor ese. Yo lo que quiero saber es si ya se tiñó el bigote. Como que teníamos la teoría de que somos... Está dejado, ¿no? Es tan falso que ya se lo cree, pero solo está quedando de payaso porque está a punto de explotar su farsa. Mira, hace rato estábamos comentando si hay o no hay gente en sus concentraciones. Ustedes que conocen, vos, Carlita, que trabajas en una red nacional, te das cuenta que cuando vos querés mostrar el ambiente, haces una toma abierta y mandás drones para ver y mostrar la cantidad de gente. Y cuando haces toma cerrada es porque no hay más atrás de... Y en este caso las tomas son aquí son con las dos peladas que aplauden y boludean ahí. Sí. Y planos cerrados que muestran. Siempre lleno el plano, pero es un plano cortísimo. Y a mí, ¿saben qué? Me parece una falta de respeto que él hable sobre este tema cuando la situación en Venezuela es terrible. Es mucho más compleja, o sea, él ¿no? habla de WhatsApp, se jacta de hablar de esto y se escuda en el WhatsApp y en todas estas ridiculez. Cuando hay gente que está siendo secuestrada, cuando hay un problema de corrupción... con las actas de no han aparecido, o sea, las actas, o sea, una semana y media. Esto casi es como un chivo expiatorio, digamos, está desviando la situación. Tiempo, ¿no? Claro, o sea, hablar de WhatsApp cuando hay un problema tan importante en Venezuela que es terrible, incluso, me parece una falta de respeto. Y en plena lluvia ahí, ¿no? Hablando de ay, que no sé qué, decirle no a WhatsApp, es una ridiculez. Y mucho tiene que ver también con que él se está peleando con todo el mundo y está quedando cada vez más solo. Está quedando con el presidente colombiano, está quedando con el presidente boliviano, que no se mete mucho ni en la política de su país, peor en la política de los otros, y con el presidente mexicano. Sí. Ni Lula da Silva. Mira, yo escuchaba ayer, no sé si ustedes quieren después verlo, un periodista peruano, Jaime Bailey, ayer hacía, el domingo hacía un análisis, yo recién lo vi ayer, donde él hablaba de el presidente estadounidense y el presidente brasileño que están conversando y diciendo tratando de crear una estrategia para cuando le toque asumir a Maduro en enero, ahí vaya... gestionando su salida, que no va a ser ahora, dice Jaime Bailey, que no va a ser en una semana, que no va a ser en un mes, y que le pedían al pueblo venezolano paciencia y fe. Y también decía Jaime Bailey que tenía fuentes bastante fidedignas y confiables, que decían que Maduro se está quedando tan, pero tan solo, que a la línea un poquito más baja de militares. Estaban los militares que dice Jaime Bailey. Están comprados y que tienen que ver con el narcotráfico y que están bien situados. Hay una línea de militares que está un poco más abajito que ya no quieren más luchar contra su pueblo y dice que también los tiene apresados y encadenados en los cuarteles. O sea, eso lo dice Jaime Bailey. Si lo querés ver completo, el reportaje, velo. Es terrible lo que está pasando claro, en Venezuela. Claro, si esto realmente es cierto, es muy terrible. Va a llegar un momento en que esto... Ya no va a aguantar más, ¿no? Por ejemplo, ayer una noticia que fue muy viral, donde un chico venezolano que había sido secuestrado, había estado varios días, apareció en una avenida, digamos, de Venezuela, en una calle, golpeado, casi por fallecer, y estuvo días en terapia intensiva hasta que falleció el día de ayer. Entonces, venís y tenés mejor cosa que hablar de WhatsApp cuando la gente, estás matando gente, digamos, es como... muy, no sé, muy contradictorio, ¿no? Sumamente. Y lo que habla él de la violencia, y él dice, abro el debate porque el fascismo, es como ese discurso repetitivo que hace que, lo que vos decías, o sea, es este discurso repetitivo que al final
lo está haciendo aislarse de relaciones internacionales, digamos, ¿no? Cuando al final lo único que uno quiere es que aparezcan las actas. El tema central es ese, en Venezuela. Claro, ¿no? O sea, si realmente ganaste, mostrá. Y dice él que nunca en la vida había visto algo semejante, dice, ¿no? Dice que los sistemas de informática de Venezuela han sido hackeados. Yo jamás había vivido algo semejante. O sea, ellos que se jactaban de tener el mejor sistema electoral del mundo, ahora, justamente ahora que han perdido, han sido hackeados por la oposición y que no tienen la información porque no les han permitido. Obvio, pues no la tienen porque es poco favorable, o sea, es producto del resultado que es una derrota, pero goleadora, pues, ¿no ves? Claro, porque hay, o sea, un fraude electoral. Terrible, o sea, no hay forma. Sí. Y ahí él se agarra de este tipo de estupideces, que el WhatsApp, porque lo real no lo tiene y lo que necesita el pueblo y el mundo no lo tiene. Porque si lo tuviera diría, okay, papelitos cantan, gané. Claro. Y se acabó. No hay argumentos, digamos, ¿no? Claro. No hay pruebas tampoco. No puedes no tener un backup, ¿no ves? De una elección tan importante que si te hackean tu red, no tengas vos una forma de salvar tu información. Es estúpido. Sí. Si en una pinche computadora donde uno tiene 2,000 fotos familiares de toda la vida, digamos, uno normalmente tiene un backup y lo llevas donde un técnico y le decís, por favor, recupéreme de esto. Y te lo recuperas muchas veces. Es un fraude y no hay cómo argumentar un fraude, digamos, ¿no? Al fin y al cabo. Yo creo que hay una esperanza porque el día de ayer cayó el dictador de Bangladesh. ¿Sabían eso? Hay un video que muestra que después de 15 años, después de las protestas, está escapando un helicóptero. Y aquí estoy buscando que el dictador de Bangladesh es una mujer una que dictadora. Se llama Sheikh Hasina. Qué interesante ver a mujeres en campos laborales de hombres, ¿no? Campos laborales. Una dictadora. Miramos, hablando de dictadores. Que hace 15 años y la derrocaron en medio de protestas estudiantiles y todo, y se fue así en un helicóptero, se fue a la India. Y ¿verdad? Ya, renunció. O sea, se escapó, digamos. Sí, se escapó. Y de ahí en Twitter estaban diciendo, sigue Maduro. Ay, el siguiente es Maduro. Ojalá. Mirá vos. Stephanie Padilla dice algo muy chistoso. Maduro parece mi madre cuando estaba empezando a usar WhatsApp. Qué locura, pobre las mamis, ¿no? Pero es cierto. Qué bárbaro. Oigan, ¿y ustedes creen, ahorita que hablamos de Maduro, ¿no? ¿Ustedes creen que podrían vivir sin WhatsApp? No podría. No. O sea, yo no entiendo cómo antes, o sea, quedaban, se citaban en un punto y nos vemos el martes 25 a las 7 de la tarde y ese día nomás tenías que confiar de que iban a estar ahí y se iban a acordar. Lo que pasa es que no te hace falta lo que no conociste, pues. Tal cual. Claro. ¿No ves? O sea, sí. Jamás en la más remota idea de mi mente yo logré imaginar esto. Nunca. Porque no existía, no estaba en la cabeza imaginarse que uno iba a andar con el teléfono. Es más, lo máximo que podías hacer era que el cable estire, digamos, 2 metros para alejarte, que no te escuchen tus padres. Hasta ahí llegabas. ¿Vos llegaste a tener el beeper, el que solo decía un mensaje, creo? Normalmente lo tenían los médicos y llamábamos al 116, mi tío tenía, ¿no? Y ahí le salía un textito que vibraba, llamar por favor a tal número o comunicarse con tal persona. Pero normalmente lo usaban los médicos. Sí, mi tío que es médico, usaba el beeper y le sonaba. Ti, 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 ti. Exacto. Y ay, puta, me tengo que ir así, se tenía que en ir. En el pantalón. Eran los únicos que realmente lograbas encontrar donde sea o mandarle mensajes donde sea. ¿Sabes que yo me acuerdo? Pero no había forma de imaginar eso. Cuando tenías que hacer algo, o sea, en mi generación, digamos, es como que quedabas a esa hora y te llamabas al fijo. Y ya está, digamos, y quedabas a la hora que tenías que verte y ya si alguien no llegaba, pero nunca me pasó de que alguien no llegó o llegó un poquito tarde, pero te encontrabas en cierto, me acuerdo con mis compañeros en la Gabriel, mis amigas y mis amigos, era como nos vemos en la plaza en el punto Entel, porque antes había un punto de llamadas que era el punto Entel de llamadas, digamos. Exacto. Y nos encontrábamos ahí al frente en las banquitas, nos estábamos en el primer año de la universidad, pero ya existía
O sea, no tenías celular en el primer año de la universidad. Tenías, pero tenías SMS y tenías el BB Ping, digamos, ¿no? O sea, tenías tu BlackBerry, digamos, y te podías chatear, pero igual era como tenías esa... Privilegiada, yo no llegué a tener BB Ping. ¿Verdad? Todos mis compañeros tenían, y yo decía, no, tenía mi Nokia. Ah, no, BB Ping tuve en el 2009. Yo no sé qué es eso. BlackBerry. Ya tuve, claro. Uno morado, me acuerdo. Pero siempre veía que mis compañeros se quejaban de que se les borraba todo, o sea, como que no sé por qué cada mes se les borraba todo. Yo me comunicaba por Messenger con mis amigas sumido, o cuando te conectabas, digamos, y era como para ver si, si churro, alguien si alguien o ponías tu música, era tu canción, tu indirecta hacia alguien. Vos llegabas del colegio y te conectabas ahí hasta que más o menos dormías, ¿entendés? Entonces veías que claro, tu churro, entonces vos desconectar y como para que le salga la ventanita, Rob se está ahí sucheando, entonces le salía así, está, y ponías tu música igual para indirectear, para tener tu personalidad. Mira, yo tengo una tía, se llama Pochita, hermana de mi papá, la hermana menor. Pochita, un saludo a Pochita. Él era la que mejor manejaba la tecnología en Santa Cruz. Pochita. No. Y o sea, ¿a qué me refiero? La que mejor manejaba la tecnología. Teléfono fijo, ¿no? Suponete un número 332-2039, por ejemplo. Ese era el número de mi casa, 332-2039. Si ella llamaba a mi teléfono y mi teléfono estaba ocupado, ella agarraba y marcaba 332-2038, y antes que el dial se vuelva a colocar en su sitio, ya comenzaba donde colgaba, y algo pasaba en cotas con los sistemas de cable que nos interfería la llamada. ¿Qué? Y comenzaba, qué raro, y escuchaba la llamada de la persona que estaba hablando del otro número. Eso era lo máximo en tecnología. Llamada. Era una espía. Extraño, ¿o de quién era? Era una espía. No, pues si el 322039 estaba ocupado, ella hablaba 322038 y antes de que complete la llamada, hacía así donde colgaba y parece que saltaba el sistema de cota al número anterior. Entonces, de espía, escuchaba las conversaciones del otro. ¿Pero Pochita hacía esto por diversión? Porque era una capa. Porque era una capa capísima. Era una chuma. ¿Sabes que yo me acuerdo? Lo máximo en tecnología comunicativa. Oye, buenísimo. ¿Sabes que yo me acuerdo que por SMS, y era carísimo un SMS, creo que costaba 50 centavos o algo así. Yo creo que eso destruyó la ortografía de Santa Cruz. Sí, y hacía que vos escribas, en vez de abreviado, tal cual. Y mucha gente empezó a escribir sin H, o la Q, era PQ, que... ajá. Claro. O es como un lenguaje virtual. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, en mi primer segundo año de la U, de comunicación, tenía una profe que se llama Jenny Ampuero, y ella ¡ay, nos... sí! ¡Dice! Es capísima, yo la adoro. Y ella nos dijo una vez, como que era el 2005, suponete, de aquí a unos años va a haber que vas a tener una compu que va a ser mucho más pequeña, y luego eso va a tener todo y vas a estar conectado, pero a la vez no conectado, nos decía. Como que vas a estar en esa compu, en esa algo tan chiquitito, y va a estar toda la información ahí, vas a poder conectarte con gente de la China, pero decía, vas a estar en tu casa escondido. Y yo decía, ay, qué raro eso. Y ahora pasa eso, digamos, ¿no? Me acuerdo que ella nos decía muy bien en esa materia. ¿Se acuerdan cuando el internet dependía del teléfono fijo y tenías como horas al día? Sí. Hoy día no entiendo cómo funcionaba eso, que tenía que ver una cosa con la otra, pero sí, me acuerdo que yo tipo tenía una hora, mi hermana tenía dos horas, y una vez me gasté las horas y me tiré una chinela, pero sí. No, y aparte mantenía la línea... la única línea telefónica que había en casa ocupada. Con tarjetas igual. Y podías comprar tarjetas que te daban internet. Yo me acuerdo de eso igual. Y el sonido que hacía... como que tu casa temblaba mientras estaba intentando hacer. Y no siempre lo lograba, ¿no ves? ¡Qué loco! Dice ahí un mensaje, ¿no? Me acuerdo que mis papás bloqueaban el fijo porque me colgaba hablando. En serio, y a veces, en serio, y a veces no lo pagaban para que quede bloqueado o le ponían un candado. Sí, en la casa de mi abuela tenía un candado. ¿No ves? Ahí dice, mira Carolina, justo. Sí. Me acuerdo que los papás ponían candados a sus teléfonos y teníamos que discar apretando rápido. Nosotros, ¿qué hacíamos? Le metíamos porque era una caja de madera de un candado, y con mis primas metíamos un cuchillo plano y marcábamos así y llamábamos. Perdón, abuelita. Ya sabe por qué la cuenta le llegaba. Mi abuelita está en el cielo. Mamita, de allá. Oye, qué loco. Y uno se las ingeniaba, ¿no? Y cuando habían los teléfonos fijos así de animalitos en las calles, así, muy chistoso. En Buenavista hay todavía, ¿no? Todavía sigue uno que otro. En el zoológico de acá, creo. Sigue. Sí.
Cuando no tenías para el SMS, te metías a la página web a mandar los SMS en caso de emergencia. Entrabas, tal cual. Yo nunca usé un teléfono de estos de animales públicos. ¿Con tarjeta? Yo usé. No, pero no era con moneda. Era primero con monedita. Nunca usé, no, pero usé siempre quise usar como en las películas. No sé. Sí. Yo usé con tarjeta. Te comprabas la tarjeta y tenías créditos. Entonces podías meter la tarjetita y llamabas, digamos, qué, ¿no? Increíble que ahora nadie necesite eso. El otro día yo estaba sin mega y lamentablemente sin batería. Bueno, igual aunque haya tenido batería, si no tenía mega, estaba lo mismo, digamos, ¿no? Estaba ahí apagado en exceso y me habían cortado el teléfono. Y necesitaba saber si una persona estaba en su casa porque teníamos que hacer una sesión de fotos y tocaba la puerta y nada, y nada, y nada, y nada. Y no tenía nada de comunicación. Y yo buscaba, oye, por el barrio, alguna tiendita que diga teléfono público, porque antes te alquilaban los teléfonos y uno iba, llamaba y te cobraban un peso. Sí, deben seguir habiendo en algún lugar. Decite vos que no pillé en ninguna parte y me tuve que ir al gimnasio donde entrena mi hija menor a que me presten un celular, por favor, para poder hablar al fotógrafo que me dejó plantada, digamos. Cosa de loco. Claro, y ahora cosa si no te comunicas por no sé, alguna aplicación de mensajería instantánea, olvídate, ¿no? Así es, la gente no te contesta el teléfono, digamos. Así es, Maduro. ¿Qué otras opciones podrían haber de WhatsApp? Como dice Maduro, Telegram. Yo me la descargué en algún momento y WeChat. Sé que cuando cae WhatsApp es como que todo el mundo corre a Telegram, pero yo digo, voy a esperar 2 horas. Pero igual puedes comunicarte, qué sé yo. Instagram tiene mensajería instantánea. Facebook también tiene. ¿Qué más? El WeChat, el Telegram, WhatsApp. ¿Sabes vos que cuando por ejemplo me pasa algo con el teléfono, a excepción de ese día que yo tenía que cumplir con una persona en esa sesión, las veces que no tengo teléfono a la mano, yo no me fatigo. Pero no me fatigo cuando sé dónde están cada una de mis hijas. Punto. Ya, si yo sé que mi familia está bien, me vale el teléfono. Claro. Porque al final el teléfono te comunica, pero no es lo más importante. Yo me siento tranquila y te lo puedo dar mi teléfono hasta mañana, si vos querés. No me interesa. Pero yo lo ocupo cuando no tengo nada que hacer, obviamente ocupo el teléfono. Pero cuando tengo cosas más importantes, yo me olvido. Yo tengo un poco de adicción a esta cosa. Incluso me he puesto tipo control de redes sociales, cosas que me avisa cuando ya he gastado más de 4 horas en total en todas las redes. Sumando. Al mediodía me dice como que ya te pasaste. Yo, cállate, anular. Imagínate, se levantó a las 8, son las 12 y ya son 4 horas. creo que el único momento donde realmente me olvido mi celular es cuando viajo con mis amigos tipo al campo. Ahí como que llego, ya llegué, le digo a mi madre y listo. Y nos vemos el domingo. Y ahí realmente me olvido mi celular. A mí me pasa que me pone nerviosa cuando no llevo mi celu al trabajo, porque como coordino con muchas cosas y trabajo con el teléfono, es una herramienta de trabajo. Entonces ahí sí me pone un poco nerviosa, digamos, ¿no? Ay, puta, tengo que tener mi teléfono, digamos. Pero mira, en Estados Unidos dice que no se usa aplicaciones porque es gratis la mensajería WhatsApp normal. Es tan poco popular en Estados Unidos que incluso han hecho publicidades para promocionar WhatsApp con el elenco de Modern Family, que es esta comedia. Imagínate, que esa serie acabó hace años, lo trajeron de vuelta. ¿El servicio de mensajería es parte de la telefónica o qué? Es como los mensajes de... Los SMS, así chatean. Porque no es gratis, pero como que es tan barato que ellos prefieren chatear por ahí. ¿No? Ay, quisiera que pase eso, para no tener que descargar y descargar aplicaciones, ¿no? Mirá, Galo Chanet. Yo soy usuario en Telegram y debo decirles que es mucho mejor que WhatsApp, tanto que ha copiado muchas funciones de Telegram. Mirá vos. Sí, hay gente que te dice eso, ¿no? Yo no sabía, yo no lo uso. Y sé que hay un montón, o la mayoría de mis contactos están ahí, pero todo pues tiene que ver con los hábitos, ¿no? Uno se acostumbra y después como que la comodidad no te permite migrar a otro tipo de servicios, ¿no? Maduro. cae en todo. Verónica, ¿qué decía? A ver, cuando bloqueabas con candados, igual marcábamos con el botón blanco. Sí, esa también la he hecho. ¿Cierto? Igual. Así, ¿no? Uno, dos. Ajá, yo no tengo también idea de qué están hablando, no entiendo. Pasa que los teléfonos... O sea, ¿a qué le ponían candado? Al ¿Puedes buscar alguna imagen negrito? Tenés un redondo donde estaban del 1 al 0 los números. Ah, vos decís que el teléfono que este que giraba. No, que no, incluso el que no giraba. En la casa de mi abuela había uno que era con... Digital.
con teclado. ¿Es digital? Se llama teclado. No, no, claro, es digital. Con número. Con número. Entonces le ponían, le armaban pulsa. Una cajita de madera y tapaba el teléfono entero. Sí, sí, sí. Y entonces solo no podía sacar la auricular. Solo el tubo, digamos. Ajá. No solo el tubo, nada más. Podías hacer esto. Entonces ahí le metías el le metías el cuchillo por debajo. Taqui, taqui, taqui. Sí, eso era lo que pasaba. Qué loco, sí. De verdad. El otro día, las amiguitas de mi hija vieron una máquina de escribir, y la verdad es que ha cambiado tanto la tecnología en estos últimos años, uh-huh, que las cosas que ocupábamos hace no tanto tiempo, ahorita son reliquias. Son de museo, y yo como cuando... El otro día mi hija dice, no, ok, estos son los juegos que jugaba mi mamá, dice, no, los juegos de antaño y el elástico. Y yo decía, a la puta, yo soy de antaño, decía, yo soy de la prehistoria, ¿qué está pasando? Y no es que haya pasado tanto tiempo, pero las cosas entre es las muy generaciones rápido, ¿no? Sí. Ha sido muy distinta. ¿Sabes que yo cuando tenía 10, 11 años, mi mamá me metió a clases de dactilografía y caligrafía? Y yo odiaba ir a eso, odiaba. Pero tu letra era muy fea, no, qué? Porque ella es... Porque era la carrera del futuro. Porque, no sé, pensaba, o sea, no, está fea ahí. Pero es como que ella decía, las personas todas tienen que saber dactilografía y caligrafía. Entonces yo aprendí la dactilografía en una máquina de escribir donde me dolían los dedos. Y tenía que ocupar además los 10 dedos de la mano. Yo tenía 11 años, digamos. Wow. Imagínate, era por la Ingavi, en el Coliseo de la Ingavi, yo iba a entrenar voleibol. Una niña experta en la máquina de escribir. Y mi mamá me mandó a eso y yo veía a las chicas que venían con sus pelotas y sus rodilleras de entrenar voleibol, y yo ahí taca, taca, con la huevada. O sea, horrible, pero me sirvió porque yo escribo sin mirar el teclado, por ejemplo. O sea, escribo en la compu y no miro el teclado. Y mi letra es más o menos, claro, bien, digamos, Palmer, supuestamente. Bien, la letra Palmer con la A, así con colita, ¿no? Supuestamente, sí, algo así. A ver, a mí nunca me salió. ¿Cómo ha cambiado la tecnología? Yo me acuerdo cuando estaba en colegio. Ajá, con la algo colita. Así, sí. Mis compañeras llevaban la cámara digital al boliche o a la salida. Eso sí, y ahora me pongo a pensar en el trabajo, o sea, sacar con la cámara extra y de ahí tenían que subirlo a Facebook, sí, el álbum de ese fin de semana específicamente, y estaba como cargando como 3 horas la foto. Mira. Sí, trabajo. Con mis amigas hacíamos eso. Igual una amiga, Maite Sandoval, ella era la relacionadora de un boliche que se llamaba Centrósfera, y ella sacaba fotos con una cámara digital y subía el álbum es así, pero de 80, 100 fotos, horribles todas, así todas deshechas del boliche. No, terrible eran esas fotos. Y eran álbumes y álbumes así de 80, 70, 40 fotos. Y yo hacía lo mismo igual. O sea, pero era la joda. Ahora tenés tu celu, digamos. No, la gente joven ni siquiera sube fotos. O sea, no, ahora... nada. ¿Se han nada. Dado cuenta de eso? Su que feed la... así es vacío. Ajá. No les gusta, sí, compartir, oye, nada. Aparte que ese esa nueva... ¡Ay, carajo! ¡Feriado! ¡Hola! ¡Bienvenido al 6 de agosto! ¡Salud! Sí, cierto. Oye, mi hija de 13... Mi hija de 13 tiene todo en Instagram vacío. Todo. Sí, o te bloquea directamente. Ajá. Usted debe tener bloqueadísima, Sandra, tu hija. No, la chiquitita todavía no, la del medio, seguro que sí. O si no, te mandan para una vista. Una cosa importante, gracias, cuando te mandan esos mensajes que solo podés ver una vez, uh-huh, y uno, la persona que te lo mandó piensa, ¿no? Ok, no le puede sacar captura porque no se puede, ¿no es cierto? Uh-huh. No lo puede guardar, pero... Tenés que pensar que puede haber otra persona con otro, sí, celular que le puede sacar foto a lo que acabas de mandar. Entonces, no se confíen en esos mensajitos, sí, que se pueden ver una vez. Sí. De verdad, no manden fotos ni chutos, ni semichutos, ni haciendo huevadas, porque esa vista de una sola, alguien más le puede sacar fotografía. Sí, sí, es cierto. Tengan cuidado. Es cierto lo que es. La tecnología... le pela, el ser humano tiene que ser superior a la tecnología, tengan cuidado, de verdad. A ver, el que no descargó música en Ares. Ares, sí. Sí, yo descargaba con virus. Yo usaba LimeWare. ¿Sabes que yo me iba a tener que ir yendo? Porque no le hice. ¿Qué es miedo, que antes de Spotify y todo eso, vos te descargabas ilegalmente la música. De una plataforma. Porque esto es Bolivia, ¿entendés? Entonces te lo descargabas usando estos programas Ares, LimeWare, que, o sea, te descargabas una canción y 50 virus. Entonces, oh my God. No era lo mejor. ¿Ustedes pueden creer que yo no tengo una sola playlist en mi celular? ¿Pero tenés Spotify? No sé, creo que no. No, si no, ver, no sabes, no tenés. No va a ser Spotify. A no, ver. Creo que no.
Creo que no. El que no descargó Mudea, eso ya. Yo descargaba. No, no tenés Spotify. No tengo. Ah, pero está bien. Pero escuchas música en tu compu, digamos, o en tu auto. La verdad, solo en el auto. Ah. ¿Pero qué es radio? ¿Cómo es que escuchas? Radio. Radio. Mm. Sí, la cara de Rob. Tiene sentido, sí. Pero en tu tele, ¿tenés ¿tampoco? Una Smart? No. Sí, no, eso sí es. Ah, ¿viste? Eso sí tengo, pero escucho canales de música solo cuando estoy, por ejemplo, arreglando mi ropero, claro. Haciendo alguna actividad dentro de mi habitación, pero la música yo solamente la escucho en la radio. Ah, mira. Y además que trabajo en radio, entonces escucho música, es como que jamás me vas a ver vos con unos audífonos en celular. Nunca. No, yo tengo mi Spotify y uso mis audífonos. Yo escucho música todo el tiempo. O sea, en mi trabajo de oficina estoy sentado escuchando música y al final Spotify me dice, has escuchado 300.000 minutos al año. Yo, oye, hay un video pues donde dice, ¿cuándo te das cuenta que estás vieja? ¿No ves? ¿Cuándo te molesta la música alta? ¿Cuándo no sé qué? Y a mí me molestan un montón de esas cosas porque de verdad yo sé que pertenezco a otra generación y a veces los hijos no te entienden, ¿no? Ponen la música o se conectan automáticamente en tu radio, en la radio de tu vehículo y vos no podés escuchar lo que vos querés porque ya iPhone de Juliana, iPhone de no sé qué. Ya perdí toda posibilidad de escuchar lo que yo quiero porque ya me ¿y qué escuchan tus hijas? Lo que está de moda. Está de moda. Y al final me termina gustando y ya yo comienzo. Obvio. A decir, ¿qué voy a hacer? Sí. El que no jugó pinball no tuvo infancia. Pinball es con las No, en la compu. Pero en la computadora. En la compu. Este juego que era de arcade, que tipo la pelotita y vos ay, te jugabas. Sí. Era el único que existía pues en mi época. Esas maquinangas, ¿no? Uh-huh. Pero esto era en computadora, digamos. Eso jugabas ahí en computación. En la máquina. A ver si nos mandan algunos audios contándonos si podrían vivir sin WhatsApp. En mi época en el colegio había una materia de computación. La verdad no sé igual, si hoy en día sigue habiendo. Entonces, ya todos asumen que todos saben hacerlo. No, sigue habiendo en el Franco. Lo que pasa es que te enseñan otros programas, ¿no? Sí. Excel, esto, lo uno, mucho lo más avanzado desde ahora. Yo aprendí a usar todo el Microsoft en el colegio. Colegio Word, sí, Excel, ajá. Todo eso pasaba. Sí, aprendí. Sí, sigue la mismísima materia en el mismísimo lugar. Oye, ¿ustedes jugaron Buscaminas alguna vez? Sí, ahí jugué. Iron dice, nunca entendí Buscaminas, yo tampoco. Sí, ¿cómo se nunca juega? Entendí y jugaba así, perdí, no. Sí. Ajá, yo no, ¿cómo se supuestamente juega es como que, o sea, vos marcas, ¿no? Se te libera el espacio. Ajá. Y como que ahí te dice como que hay cerca, pero uno nunca se toma el tiempo de aprender. Pero ¿cómo no sé será, no? O sea, yo no supongo me que tenés que buscar mina. ¡Buscamina! ¡Nunca jugaste! ¿Qué te dice que estaba mirando? Ahora, hablando de que no exploten, digamos. La viborita del Nokia, dice Natalia Flores. Yo era viciosa. Y así enorme, y que no choque la cabeza con la cola, por favor. Era genial. Así enorme la viboranga. O sea, es que yo era muy, así, me encantaba jugar Vice City con mi... ¡Qué raps! Y ve, ya la descolocaste a Carlita. ¿Estabas diciendo? Dice, es como Sudoku. ¿No es Sudoku? Sudoku. Sudado de pescado. Al parecer tiene una mañana con números contando las minas. ¿Qué? Una maña, me imagino que quiso decir. Una no, maña con creo, números no, contando las minas. Una maña pero buscando una maña por mina. No, bueno. No, no sé. Solitario estaba bueno. A mí me gustaba jugar Solitario. Yo jugaba ¿cómo? Igual. Sí, oiga, bastante. Ese juego, sea en la computadora o en el celular, es el juego... Yo creo que uno de los más antiguos, y la palabra es como súper triste, pobre caspa, digamos, no tiene con quién jugar, no ves que juega solinga. Yo he jugado años de años y me he amanecido jugando solitario. A mí me encantaba igual jugar. Y además, pero yo estás jugaba, vos sola en tu cuarto jugando pero solitario. Pero se llama pues solitario. Yo sé, pero es como que pero jugaba sola en tu cuarto. Ajá, claro, no es solitario acompañado, pues es solitario. Y además, antes de que existan los celulares, en mi casa siempre habían los mazos de cartas
y cuando no teníamos jugar. Nada que hacer, jugábamos solitario. Es que, okay, yo lo he jugado tipo en el celular mientras estoy esperando cola de algo, ¿entendés? O sea, nunca se me ocurriría, un sábado en la noche lo voy a jugar solitario. Sí. Claro, lo que pasa es que como no tenía... Claro, exacto, yo jugaba, varias veces he jugado solitario. Como así jugar porque, Ludo, por ejemplo, digamos, con tus amigos. Era divertido, digamos, era súper divertido. Y pregúntame ahora, no me acuerdo cómo se juega. Y lo he jugado años de años y no me acuerdo cómo se juega en la compu, digamos. O por ejemplo, en un momento de ociosidad... ¿Qué hacemos? Tres en raya. Juguemos, digamos. Tres en raya, sí, digo. Sí, sí, sí. Tres en raya. O jugaba, aquí ponías una rayita y ponías el número uno, el uno, el dos, el dos, el tres, el tres. Sí. Y tenías que ir uniendo sin topar otros números. Y después, o sea, no había más. ¿Qué hacer? Claro. Pero era divertidísimo. O sea, era, hay cosas que... Un día deberíamos jugar Stop, como hacen los otros programas de streaming, así. ¿En serio? Ay, me encanta. Ah, los chicos de Generaciones juegan, ¿no? Sí, como... No. Es el programa de streaming que juegan estos juegos, ¿no? Así. Ah, con Carlos, para que nos puteen. Sí. Oye, la no quiero hablar del diésel. Ahí dice José Beto, loba, claro. Y la no loba, la loba sí. Normal, ni común. Y corriente, sino la loba pif paf. ¿La sabían cuál es? ¿Cuál es? ¿Eh? ¿Qué es? No. Un plas plas. Ay, qué rico. Pif paf. La loba pif paf. Bueno, normalmente es 9 cartas, ¿no? ¿Ves? A veces también hay lobas de 8 cartas. La pif paf. Yeah. Suponete, normalmente lo bonito era el grupo de señora entre 8 a 9. Uh-huh. Mínimo 6 a 7, porque si no era aburrido. Y bueno, jugaban con sus cajas de fichas y todo, no sé qué. Ajá. Y la pif-paf era, por ejemplo, si yo estaba sentada acá y María estaba sentada allá donde se sienta Jaime, uh-huh. Significa que si yo estaba con mis cartas aquí opeando y me faltaba un 5 de trébol y María lo tiraba, el 5 de trébol, y me servía, ¡loba!, gritabas vos. Y era loba pif-paf, porque cualquier carta de cualquier persona que tirara, si te servía a vos, podías hacer loba. Pero es como sopar, ¿no? Es sopar. No, sopar es una cartita que complementa una escalera o una trica. Yeah, pero yeah. La loba entera es cuando terminás la mano con una carta que te da, no el compañero que antecede, sino cualquiera. Esa es la pif paf. Yeah, o sea, okay. La que cualquier carta de cualquier compañero... Miércoles, no da. Entendí. Ajá, ¿no? Loba premium, no sé. Miércoles, no entendí, pero bueno, ojalá juguemos para que no vea. Pipa, bueno, perdida. Si no obvio, cacho, es una locura. Yo jugaba mucho, mucho cacho. Ay, yo no sé jugar, yo quiero perder a mi ¿en serio? Jugar. No sé jugar. Nunca han jugado y cuando lanzas todos los dados y ya no, se acaba, o generala. Nunca jugué, no sé jugar. Quisiera aprender, sí. Jugamos tripleta y la anotada es muy la cara. No, yo le he pegado años con mi madre. Viciosa, ludópata. No había más. Pregúntame de celular, yo no entiendo. De cacho y loba, todo lo que vos querés. ¿Nunca has intentado en tu celular jugar Candy Crush? Yo era viciosa. A mi madre le puse eso, viciosa. Viciosa era el Candy Crush. Sí, sí. Igual. No es Pic Pac, Sandrita, Natalia, es Pif Paf. Lo siento. Pif Paf. Mi mamá ha jugado loba desde que yo tengo uso de razón. 2 añitos tenía yo y me llevaba sus lobas. No es Pic Paf. Lo lleva en la sangre. No, olvídate. Yo jugaba loba desde chiquitita. Pif Paf. Pero mira, varios dicen es Pic Pac. Bueno, no sé. Bueno. No lo sé. Así se lo enseñaron a Sandra. Pif, sí, pif paf. Dice no, Sergio Muriel, nos dice, ¿será que don Carlitos está viendo el programa que nos manda un mensajito? No creo que debe estar haciendo cosas más bonitas con su familia. Seguro que sí. Seguro. Bueno, que y sí. Al final no nos mandaron audios contándonos si podría la gente vivir con o sin WhatsApp. O sea, no nos contaron. Evidentemente sí, ¿no? Porque sí. Dicen que en otros países ni siquiera se utiliza, ¿no? Tal cual. O sea, si en Estados Unidos no es tampoco la gran cosa. Es, digamos, otra, ¿no? Otra plataforma. Sí. Gracias, David. Bueno, si su mami lo dice, debe ser así. Es espectacular la diferencia en tan poco tiempo del tipo de juegos que uno hacía antes o después, pero yo creo que la mayoría de gente, dependiendo del país en el que está, prescinde o no de WhatsApp, o sea, ¿no? porque hay otras alternativas, digamos. En conclusión, sí puedes vivir sin WhatsApp, sí, porque no te pasa vas a otra, nada, ¿no? Digamos, usas otro tipo de red social y igual te comunicas como siempre. O sea, el ser humano tiene esto de que se adapta a lo que viene, y la tecnología, al final, nos vamos adaptando a lo que viene con la tecnología. Oye, entonces, y que aparte, esté o no esté, no pasa nada. Y aparte, en un país como Venezuela, con todo lo que está pasando,
la gente que quiere comunicar algo o que quiere seguir luchando porque tiene esperanzas en una Venezuela diferente, se va a ir donde sea con tal de comunicarle al mundo lo que está pasando en su país. Sí, o sea, sí. Que si Maduro cree que la solución es la guerra contra WhatsApp, está re contra equivocado si cree que con eso va a parar el hecho de que la gente quiera comunicar e informar. Claro. O sea, está es que pateando tipo, oxígeno. Sí, el tipo no tiene argumentos, digamos. Ni entonces uno. Habla huevada. Es eso. Ahí Guti me pregunta, Carlita, ¿recuerdas algún truco de Vice City? ¿Sabes qué? Los tenía anotados en una hoja que era así súper deshecha, toda cochina, y con mi hermana los guardábamos los trucos. Pero no me acuerdo ahorita ninguno. ¿Vice City es el que ibas a atropellar a la gente? Bueno, no ibas a atropellar. Si querías, sí, digamos. Pero cumplías misiones, digamos, con Tony. Era súper interesante. Éramos viciosas con mi hermana. Había uno del helicóptero, una parte... No voy a contar eso, pero no importa. Era viciosa. Atropellaba gente. No atropellaba gente. Ponías bomba. Oye, dice hipster, mira, la verdadera pregunta sería, o es, si se puede vivir sin mensajear. Mira, me buen punto. Interesante. Sin chatear, sí, no. Sí. Yo ya detesto, tipo, hacer una llamada. Porque yo prefiero todo mensaje, nota de voz. O sea, ya llamada es como que no, me parece ya... Yo te digo una cosa, a mí, si no hay algo que me enferma más del tema de los mensajes, es que me manden audio personas que yo no conozco. Sí, obvio, no, desubicadísimo. Es como un paso más, ¿no es cierto?, de la aproximación. Si vos no conocés a alguien, tenés que escribir, disculpe, ¿será que le puedo mandar un audio? ¿Será que la puedo llamar? Pero que de repente me manden un audio de 2 minutos y medio, señora Sandra, ¿cómo está? Usted no me conoce, pero ¿sabe qué? No, necesito que yo... Yo no contesto, puedo quedar de malcriada, pero los audios yo no los contesto. Si una empresa, por ejemplo, de algo, de servicio, vos le preguntás algo y te manda un audio, me parece de mal gusto. O sea, deberían responderte por mensaje. Sí, ¿no ves? Sí, hay cosas que a mí me parecen un poco un tanto desubicadas. De las redes sociales. Etiqueta de las redes sociales. Mira, es cierto. Bueno, la verdad que creo que no me molesta. Ahorita que lo pienso, igual alguien que te llame de la nada. Creo que no. Que te llame la nada, o sea, yo creo que lo ideal es que te dice, mira, te voy a llamar el viernes a las 3 de la tarde. Ah, ya entendés, pero si de la nada me llamas el viernes a las 3 de la tarde, ¿qué quieres? Claro, para mí tiene que ser una muy emergencia, sí, muy urgente para que yo llame, pero siempre consulto, como, disculpa, ¿tenés tiempo? ¿Te puedo llamar? Claro. Consulto. Sí. Eso sí. Completamente. No, y los números privados, ¿se acuerdan cuando habían números privados? Ay, ¿no? Sí. qué insolencia de la gente. Exactamente. ¿Vieron que el grupo privado Militar Blackwater pide 100 millones y desaparece a Maduro? No vimos. Aspirin, dice Iron. ¿Qué es eso? ¿Aspirina? Era un truco de Vice City, sí. Ah, Panzer igual era otro truco. La mensajería. Luis Mialón también era otro truco. Ah, ya se está acordando. Ya me estoy acordando. La mensajería es tóxica. Tengo 8 grupos de trabajo y la verdad siento que me estresan más que servir en el trabajo. Que para cualquier cosa crean otro grupo de WhatsApp y es como que tengo grupos de WhatsApp con las mismas personas, pero para diferentes ocasiones. Entonces tengo 7 grupos de WhatsApp con las mismas personas. Mira, yo tengo familia, por ejemplo, ¿ya? Es muy chistoso. Primero, tengo familia con un dibujito de 4 mujeres. Esa es la tuya. Solo las mujeres. Solo mis hijas y yo. Ah, ya. Después tengo solo hijos. Mis 3 hermanos y yo. Después tengo familia sin nano. Todos menos mi papá. Después, familia parada. Qué cojudo aplicarlo. Familia sin nano, así grande. Lo bulean a su padre. No, lo que pasa es que a veces cuando uno tiene que hablar del tema de salud de uno de los integrantes de su familia, no lo podés involucrar ya, a él. Póngale otro nombre al grupo. O sea, imagínate que lo ve familia sin nano. Y él sabe dónde lo guardaste, que no sé qué. Tengo un grupo, no sé qué, no sé cuánto. Y él sabe que existe porque a veces todos charlamos de algo y mi padre... ¿Y dónde está eso? Ahorita se lo mandamos a mamá. El grupo sin nano. Ajá, y tenés así un montón de grupos, como vos decís, con la misma gente, más una menos una persona, sí, ¿no? Exacto. Sí, eso es verdad. Cuando te enterás que tienen un grupo sin vos. Sí, yo me he enterado varias veces. ¿Ha habido grupos sin mí? De amigas y amigos, de trabajo. Sí, claro, o alguien se le ocurre meter la pata, ¿no? Bueno, nos encontramos a las 8. ¿Qué? ¿Dónde? Así, ¿no? Y ahí se dan cuenta y metieron la pata y vos no estabas incluida en el grupo de WhatsApp. Eso es cierto. Mira, es cumpleaños de Mónica Flores Saucedo. ¿Quién es entonado para cantar? Carla, creo Carlita, que canta, la que canta mejor. ¿Qué? ¿Yo? Ni loca. Así lo tipo siento, Marilyn pero Monroe. Feliz cumple.
como Marilyn Monroe, a ver. Bueno, después también quiero hablar. Cantando como pues. Happy birthday, Mr. President. ¡Felicidades! ¿Sabían la historia de eso? De que Marilyn Monroe le canta esa canción a Kennedy, ¿no? Ajá. Y después se mete con Kennedy. ¿Sí? O sea, le cantó delante de su esposa, dice Happy Birthday, y después se lo agarró. Maldita sea, maldita Marilyn. Pobre sí, mujer. Toda una clarachía. ¿Eh? Pobre Marilyn, tenía muchos problemas de salud mental. Sí, pero igual, sí, no sé. Terrible. Terrible, terrible. Oye, lo que no es terrible y es fantástico y lo tenemos que hablar fue la locura que sucedió ayer en la Casa Rosada, chingo nomás en la Argentina. Qué re buena onda el recibimiento de Milei a este hombre que le dijo, ¿sabes qué? Aquí traigo la medalla. Locura total de Maligno Torres. Veamos el video, Negrito, ponelo, por favor. Balcón, mira, de la Casa Rosada. Me gusta la sencillez, cero así estructura, ¿no? Sí, no sé por no sé por qué le dicen maligno, se ve súper bonito. ¿Por qué le dirán maligno? Porque ahí él explica que era muy travieso, ¿no? Por eso creo. Muy intrépido, muy osado. En las delegaciones argentinas decían que él era el de los chistes más negros, de los chistes más crudos. Ah, me cae bien entonces. Oye, claro, del Team Robs. Y le dice, venga usted al balcón, le dice Maligno al presidente. No, pues si la gente está aquí por vos, le dice. Qué lindo momento. Un aplauso para este chico. Claro, al parecer no había mucho anuncio de que él iba a estar en la Casa Rosada, por eso poca gente que estaba ahí, pero... No se sabía en realidad. No se sabía, ¿no ves? Fue una visita rápida. Qué lindo. Me gusta que lo feliciten y que se sienta apoyado y sí, que además esté el compromiso de seguir apoyándolo. ¿Sabían ustedes que esa medalla de oro tiene, bueno, también la de plata y la de bronce, tiene en la aleación, bueno, es bañada en oro, ¿no? En la aleación de los metales que la componen internamente, ¿tienen parte de las estructuras viejas de la Torre Eiffel? No, porque no han idea. Cambiado. El otro día estuve leyendo un poco de las medallas, el peso, los metales y todo lo demás. Yeah, y sí. cuentan que de las viejas estructuras que se utilizaban en la Torre Eiffel, se sabía que las habían guardado recelosamente para poder hacer que más allá de la medalla en sí haya un simbolismo de París en ella. Loco, ¿no? Gordito. Loco. Oye, interesante, ¿no? No tenía sí, tenía por aquí idea estaba eso. Un artículo súper, súper analítico de cada una de las medallas. Oye, lo que pasó ayer en las Olimpiadas con la brasileña. Hizo ¿qué pasó? Historia ¿qué pasó? En la gimnasia. Le quitó un par de medallas a Simone Biles. Ah. ¡Ajá! ¡Brasil está de fiesta! Mirá divino vos. Lo que pasó en la gimnasia artística. Fabuloso. Oigan, fabuloso. Y hoy 6 de agosto... se viene el mensaje presidencial, ¿no? ¿A qué hora es? A las 10 de la mañana. ¿Qué les gustaría escuchar o sea, de nuestro presidente? O sea, el gobierno anuncia mensaje presidencial a las 10 de la mañana y no te dice de qué va a hablar, nada. No, o sea, nada. Atentos. No. Las 2 horas, por lo menos. ¿No? Y es la ojalá fuera 2 horas. Y es la obligación de todos los medios de comunicación, sí transmitir. Se tiene que transmitir. Todos, sin excepción. Radio, canales de televisión y todo lo demás. ¿Qué creen que va a decir?
Rebeca Andrade, una reina. Exactamente, Rebeca Andrade es la muerte. Ah, ella es la brasileña. Ella es la brasileña que históricamente ha superado a todos los deportistas de su país. Es fabuloso. Hija, además, de una empleada doméstica en el barrio de Guarulhos, en San Pablo. Lo que contaba Jaime. Ajá. Sí. Una de las 8 hijas de esta señora, y su tía la había llevado a que la prueben, y de ahí vieron su calidad, su fuerza muscular, sus ganas de crecer, y de ahí lo demás es historia. 25 años y le ha dado a su país, mira, la mayor alegría del mundo. Yo me olvidé esta mañana de traer, tenía, ¿cómo se llaman las cositas que uno usa en los ojos para que no te entre luz y uno duerma así más plácidamente? ¿Escafandra? No es escafandra, pues escafandra. Bueno, pero esa. Ya, esa huevada que uno se pone en los ojos. Tenía una antifase. Muy linda. Un antifaz. Sí, antifaz para dormir. Eso. Yeah. Tenía un antifaz negro muy, muy espectacular que me había comprado el otro día. Y lo iba a traer y me olvidé. ¿Por qué? Porque me lo quería poner porque yo creo que el discurso que viene en algunos minutos, en una hora, un poquito más, es como alguien que no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Por eso yo me quería cubrir los ojos. Yo creo que va a ser un poco más de lo mismo. No ver ni dar explicaciones reales y sinceras al país de lo que está pasando. ¿Qué bueno podría decir el presidente? A ver, díganme qué de bueno podría decir. El dólar volvió a 6.96, tranquilo. Hay millones y millones de dólares en el Banco Central. Vayan a recuperar sus depósitos, su DPF y sus ahorros en dólares. Todo está normal, todo está tranquilo. Sí. O sea, yo creo que va a dar un discurso totalmente alejado de la realidad boliviana, como siempre como habla. Siempre. Desde su burbuja y su cero argumentación que tiene, y va a mandar todo tipo de falacias. Y números que te emborrachen, o sea, ¿no? Sí, sí. En Bolivia este año... El DPI, que el no sé qué, que el PIB... Ajá. Sí. Se invirtieron 2.400.058,05 centavos, digamos, no sé qué, ajá, versus el año pasado 5... Y ahí sí te enredó y después decís, claro, oh my God, ¿qué mierda dijo este tipo? Totalmente alejado de la realidad. Sí, ¿qué como puede siempre decir? Sus discursos, digamos. Como fue lo que pasó con el 16 de julio en La Paz, para mantener al pueblo paseño tranquilo, acabamos de encontrar, ¿no ves, gas? Cuando ya tranquilo, es, ¿no sí, ves? Y ya había pasado tiempo de ¿y eso. ¿Y ahora todavía qué le irá a decir a Bolivia? ¿Qué le irá a decir a Bolivia? No sé, felicidades Bolivia, Dios bendiga a todos y vengan mejores días. No se pierdan el monólogo de Wonderland, acá dice Franklin. Sí, tal cual. En Sucre no se puede ingresar a la plaza y el desfile lo adelantaron. Estrategia para no ser abucheado. Dice, puede que sí, ¿no? Va a decir que estamos cerca. ¿De dónde lo va a hacer, cerca, de La Paz o de Sucre lo va a hacer el mensaje? Al parecer de Sucre, ¿no? Al menos que para que no Sucre lo abucheen. ¿O no? En Sucre. Es en Sucre, claro, la capital. Miraos. Pero yo no espero nada bueno porque no. Si hubiese algo bueno, ya nosotros hubiésemos notado el cambio en las calles. Claro, en el día, ¿no?, a día, cuando la realidad cambiaría. Entonces no, exacto, hay mucho que diga que nos vaya a hacer sentir mejor o que la situación cambie, digamos. ¿No? Realmente no, sería un avance si dijera como que estamos mal. O sea, si realmente, o sea, si dijera la verdad. Que lo reconociera. Eso ya sería un avance. Ajá, que lo reconociera. No sé, yo creo que nunca lo va a reconocer, ¿no? Jamás. No, y le va a echar la culpa a alguien. Esto, evidentemente. Eso es ahorita. A la oposición, hace instantes. Que la derecha, que... Que el fascismo, que el imperialismo, no sé, que Estados Unidos, que nuestros hermanos Venezuela. Ojalá, ¿no? Ojalá no hable a nombre de todos los bolivianos y salude de nuevo a Venezuela y lo felicite a Maduro, ¿no? Ojalá. Esperemos. Eso es hace instantes. Dice. Y hace un momento, en la plaza de Sucre. ¿Eso es una llama? No. Okay. ¿Cuál? Sí, la caracterización. Pero, de la llama. Ay. ¿Y eso de allá igual o qué? ¿Esa también es caracterización? ¿O sea, es un muñeco? Puede ser. No le entiendo, la verdad. No le entiendo. Pero yo no espero nada, ¿no? No, yo tampoco. O sea, la verdad es que sí quiero escuchar porque creo que tenemos que escuchar qué va a decir, pero siento que voy a terminar un poco molesta. No, ¿sabes qué? Yo creo, Carlita, que ya ni siquiera uno se molesta. Es como que, ok, uno ya medio... Que no espera nada. Como que, como dice Alejandra, pan y circo, para mantener contento al pueblo, siempre han dicho no, y eso fue históricamente
a nivel mundial y milenario, que al pueblo, para mantenerlo contento y más que contento, ocupado, le das un poquito de pan y circo, ¿no? La limosna de la comida y simplemente un show, nada más. Y las cosas continúan siendo exactamente iguales, ¿no? Sí, creo que son rituales con fetitos de llama, puede ser, ¿no? No lo sé. Creo. No lo sé, estoy buscando yo de... Bueno, no nos vayamos con esta imagen. Felicidad, 6 de agosto, Bolivia, comida rica. Burbuja, burbuja. Hasta mañana. Que tengan un lindo feriado. Ah, ya nos vamos. Que coman rico. El jueves vuelve Carlos, por si acaso. Así que mañana otra vez vamos a estar aquí. Mañana te guste o no te guste. Y las chicas superpoderosas del programa. Bombón, burbuja y bellota. Vamos a jugar. Vos sos bellota. No, yo siempre era bombón. ¡Mienda! Con los crespos, entonces, Carlita bellota. No sé cuáles son esas. Las chicas bellota, burbuja y bellota es la morocha. Bellota, vos sos burbuja. Burbuja es la rubia. Yo soy burbuja porque sería es la más tiernita igual. Ah, no, bombón. Yo sería bellota. ¿Cuál es la pelirroja? Quiero ser bombón. Yo soy bombón. Bueno, chao, que disfruten su feriado. Chao. Hasta mañana. Ay, mis morenas. Ay, duele un poquito. Rojo, se pone y soy gorena.